there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them you're in charge. Pasa, familia, alias, le he mirado, que me estoy viendo yo doble o soy yo, correcto, me está oyendo doble, alias, no han pasado ni 30, qué mal se te oye, a ver, qué mal se me oye. Pero por el volumen, que está muy fuerte el volumen de la música, o se me oye a mí mal. Epa. Es porque se me oye a mí mal el volumen de la música. Ponía que tengo libre, por aquí estoy. Grande, alias. ¿Pero es eso, tío? Se ha quedado trabado esto ahora, me cago. Ahora se ha quedado bien. ¿Tienes micro nuevo? ¿No llevas los cascos? No tengo cascos ni nada. No tengo cascos ni nada, nunca me he puesto cascos. Pero se me oye mal. Se me oye mal, alias. Se me oye mal, tío. Porque no he tocado nada. Esto está bien. La música, lo único que igual esté un poco alta, pero... Es como que oigo un ruidillo. Será porque llevo cascos y se amplifican cosas. A ver, lo único que se me ocurre es que el portátil en sí parece que está volando. A ver, voy a... Esto lo voy a quitar, esto también, y esto lo voy a echar para acá, a ver. A ver, igual ahora ya... Bueno, no, se va igual. Se creó un avión, todos tenemos sueños, hombre. No, pero el sonido siempre suena. Por eso me extraña, tío, por eso me extraña, pero siempre suena. No sé. Bueno, pero se me entiende, ¿no? Se me entiende bien, ¿no, alias? Vamos a darle cañita, va. Cámara, activamos. Y vamos con otro Racing. Qué maldito calor hace. Por cierto, alias, ves que tienes por ahí una espada, ¿no? Ayer no te la quité. ¿Para qué? Ya eres un crack del canal. ¿Cómo es que no me la quitaste? Joder, por encima que me ayudaste, está feo después quitarla. Let's go, que tenemos Goal y todo. Sí, tío, tenemos una meta por ahí de la gráfica. Para comprarme la gráfica, tío. Bueno, pero que si no son donaciones, son... Por... Ah, lo diré. Por... No, hombre, que yo no me ofendo por nada. Ya lo sé, tío, pero nada, no te preocupes.
La música y eso se oye perfecto, ¿no? Ahora voy a subir un poco, igual está un poco bajo. Bueno, yo creo que... Ah, sí se queda. Y lo del tema del gol, de la meta, supongo que te refieras a eso. Es porque, bueno, pues como necesito alias sí, de fondillo para que no moleste. Perfecto, perfecto. Es que me puse a hacer el otro día directo, el otro día no estuviste, es alias. Me puse a hacer directo con el ordenador de torre y resulta que no me funcionaba porque... Voy a... A ver, voy a silenciar porque vamos. Silenciar durante 8 horas. Toma por culo. Hice directo desde el ordenador, ¿vale? Y del ordenador de torre. Claro, no tiene gráfica ni tiene nada. Entonces, pues oye, si quiere aportar cada uno su granito de arena, y ya no solo con el tema de la donación, que lo tenéis, como ya sabéis, os he enseñado varias veces ya. No jodas, sí. El otro día me puse a hacer directo, tío, y no me tiraba. O sea, me tiraba, pero iba súper, súper, súper trabado. Y solamente funcionaba en el momento. O sea, si ponía la cámara, se veía de puta madre. Si ponía la cámara, se veía de puta madre. El problema era cuando ponía. Cuando le daba el play al continuar del FM, bueno, pues se me trababa por todos los lados, ¿eh? Ahí se me trababa por todos los lados, o sea, no, 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 no. Entonces, por eso está el tema de lo de arriba, lo de la gráfica, tío. Por eso está. Vale, lo que os de, lo que. Bueno, y claro, es que alias, es que claro, me he currado esto. Me he currado esto que ves ahora. Esto, ¿vale? Por 150 has encontrado una buena. A ver, no. No, pero. No quiero poner tampoco los dos. Si vale 250 una, no quiero poner los 250. Oye, 150 y si yo pongo de mi parte también, ¿sabes? Si yo pongo de mi parte también, no quiero poner lo que es la gráfica en sí, total, 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 ponerlo ahí. ¿Sabes? Ah, guay, tío. Sí, por eso. No quiero ponerlo total. Entonces, tenemos por aquí pues el tema del donar, por si la gente dona. El tema del Discord va a entrar sobre mí un poco. El tema del Twitter y el tema del YouTube. Que por cierto, alias, no sé si tú lo sabrás. Tenemos canal de YouTube que, bueno, resubo los directos. Y más adelante lo que haré será. Será. ¿Cómo se dice? Será grabarme haciendo. Pues eso. Grabándome cosas de en la opinión y cosas de esas. Ojo, canal de YouTube y todo, ¿eh? Un crack. Bueno, alias. Resubir los directos y poco más. Resubir los directos y lo que te digo. Y subir, por ejemplo, opiniones de cosas, de fútbol, analizando las jornadas de liga, cosas así. Cosas así, tío. ¿Qué os tenía que contar yo? Algo os tenía que contar yo. Vale, porque he estado avanzando, si os dais cuenta, estamos ya a 2 de julio. O sea, el 1 de julio ya empezaba el mercado de fichajes. Y nosotros lo habíamos dejado el 18 o así. Eso está bien, que tenga variedad. Sí, por eso mismo, tío. Por eso mismo no quiero más que nada. Es que no lo quiero por otra cosa. Entonces, cosas que os tengo que contar. Voy a bajar abajo del todo. Por aquí lo habíamos dejado ayer, yo creo, más o menos. Vale, bueno, no, más atrás yo creo. Fui a por este portero, aunque sea para el B, porque acababa contrato, yo creo que era. Sí, pero lo ha fichado el Borussia Mönchengladbach. Así que, nada. Pero voy a poner por el Discord que hemos empezado. Pero sí, tío, Alex, eso me lo está currando, eso es lo que has visto. He estado igual 5 horas haciendo el otro día que no pude. El otro día que no pude hacer. Que no pude hacer el directo por el tema del ordenador. Pues igual estuve perfectamente desde que acabé el directo. Bueno, acabé el directo. Hoy, desde que acabé el directo, porque fue sobre las 8 o así, que es cuando no pude hacer directo. Estoy igual hasta las 2 de la mañana haciendo todo eso. O sea. A ver, vamos a poner. Tururu, tuturu. Va. Ahí está. Avisamos que estamos en directo. Vale. Pues este portero. Este portero es eso. Lo intenté fichar, pero nada. Más que ha llegado por aquí. Bueno, renovamos a Diego Ceballos porque le queda un año de contrato. Y le he renovado porque tenía la opción de activar cláusula, así que nada. Más. Yo creo, es que yo creo. Bueno, Hazard que se retira. ¿Vale? Hazard se retira.
Augusto Piedra, este lo estoy mirando porque acaba contrato también y se ha ido al River, así que nada. Hemos fichado a este para el B. Le quiero para el B a este solamente, no le quiero para más. Y verdad, me están vacilando, ¿eh? A ver. Silenciar servidor. 8 horas, ya está. Vale. Este podría estar bien. 1,97 central, ¿eh? ¿Vale? Zurdo encima. Y este le tenemos, pues eso, lo tengo en el B. Bueno, ahora está en el juvenil, pero bueno, para el B o para el juvenil, me da igual. Más que tenemos por aquí. Bueno, hemos renovado al Juan Gutiérrez este para el B. Todos estos contratos que terminaban de gente. Que claro, ahora ya siguen aquí empleados. Esto era donde se miraba esto. Equipo de preparadores. Mes a mes. A ver, me están vacilando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Preparador. Porque qué diferencia hay de mes a mes a contrato a tiempo completo. Al final es lo mismo casi. Pero bueno, es tiempo completo. Va, da igual. La cosa es... Ah, bueno, están sin contrato estos. Eric Hoftun. Bueno, vamos a ofrecerle contrato por... Porque al final no me cuesta nada ofrecerles contrato. Pero vas a cobrar menos de 100. Eso te lo digo yo. Vas a cobrar menos de 100. Epa, te lo digo yo. Insisto. Pues te vas a tomar por culo, tú verás. Pues nada, pues no te renuevo. Analista de actuaciones, 15 y 10. Podría haber en el mercado cosas mejores, seguro. Pero bueno, si eso lo renovamos y nos quitamos de medio de estar buscando. Pues ¿qué tal, alias? ¿Qué tal te ha ido el estos días en el trabajo, tío? Preparador físico. Ah, vamos a renovar a Quelli. ¿Qué tal en el trabajo, tío? Que habrás estado... Claro, encima hoy tienes día libre, así que ni tan mal. Pues ha muerto 8 días seguidos currando. Madre mía. Hostia, pues sí que... Sí que, hostia, ¿eh? ¿Este le he fichado yo o qué? ¿Este quién es? Ya está bien que me den un día libre. Joder, y tanto, y tanto, y tanto. Más que merecido. Mucho más que merecido. Muchísimo más que merecido. Después de 8 días estar currando, hostia. Venga, vamos a continuar. Dice Alias, dime a ti, también te han spameado con chistes de lo de Messi. No. O sea, ¿a qué te refieres? Que si me han spameado, ¿por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿Por grupos de WhatsApp y cosas de esas? A mí no me han dicho... No me han dicho mucho, la verdad. A ver, tampoco estoy al móvil mucho, ¿eh? O sea, sí, por grupos, no. La verdad es que no. La verdad es que no... Bueno, o sí, tengo yo por aquí grupos que no he mirado. No, hablan de otras cosas, no. No. Sinceramente tampoco hacía mucho caso, ¿eh? Y es que los grupos muchos les silencio porque es que... Paso porque como tengo que leer... Antes me he leído 70 mensajes y acabo hasta los huevos de leer 70 mensajes, ¿sabes? Así que he dicho, nada, paso. Paso de leer nada más. Y tengo otro grupo también, otros 30 o 40, ¿eh? Pero paso, es que paso de leerlo, paso porque no. Paso de los 70. Yo me leo los últimos. No, yo normalmente también me leo los últimos. Pero, ojo, quieren al Haas. Nada, olvídate. Yo me leo los últimos normalmente también. Pero antes estaba tirado en el sofá, no tenía nada que hacer. Y digo, venga, voy a leerlo, a ver qué tal. Nada, olvídate. El Leipzig por este, nada. Pues eso, o sea. Digo, va, voy a leer los últimos. Pero vamos, no vuelvo a hacer eso yo. Ojo, han ascendido el Español, el Alavés y el Levante. Di Mauro. Y este ojeamos. Lema. Ojeamos, estos son porque. Pero es que tiene remate 6. Hay algunos que no son tan buenos. Max de Lig. Vale, continuamos. Andrés Alias, eso cuenta como leer un capítulo de un libro. Como leer un capítulo de un libro, ¿eh? Sí. La verdad es que, joder. La verdad es que, hostia. La verdad es que. Hostia puta, macho. Es un poco aburrido, pero bueno, estaban hablando de algo interesante, así que me lo he leído. Estaban hablando de cortes de pelo y esas cosas. Que tengo que ir a cortar el pelo yo, por cierto. A ver.
GG, vale, estos son renovados, fuera de directo, he renovado gente del B, como veis por aquí. El West Ham, una oferta por Fausto Vera, medio centro. Vale, ya me acuerdo qué más tenía que deciros. Vendimos, como veis por aquí, vendimos a Capaldo. Bueno, ya no sale. Bueno, vendimos a Capaldo y diréis, ¿por qué has vendido a Capaldo, Héctor? Vale, porque nos viene este y nos vino gratis. Entonces, al venirnos este gratis, pues Capaldo al carrer. Capaldo tenía 27 años ya, este tiene 23. Era mejor que Capaldo. Capaldo cuenta como extracomunitario. Entonces, pues nos hemos traído a este. Nos hemos traído también al mismísimo Brian Hill. A ver, espera, voy a hacer una cosa. Bueno, y luego este lateral zurdo también, que tenía buena pinta. 19 años. Brian Hill. Vale, lo metemos aquí. Y Brian Hill, Padería Marín. Es mejor Brian Hill, claro. ¡Ojo! Grande, mi ojeador. Argarik es mi grande ojeador. ¡Qué grande, tío! ¿Qué tal, Argarik? Compra, compra, que tienes pasta. Pero hemos comprado cositas. Ahora, por cierto, Argarik, lo que he comentado, he avanzado un poquitín de ¿cómo se llama? De días. Fuera de directo, ¿vale? Ya se fue Capaldo. Ya vino este, que el que estaba gratis. Vino Brian Hill, que está por aquí. Vino el Tabouni este, que es el suplente. Ya han venido cositas, ya han venido cositas. Después ha venido este también. Sinceramente, este igual Argaric, ¿tú no piensas que te has llevado un poco de chasco con este? Yo pensé que iba a ser mejor, la verdad. A ver, vale 9 millones. Y puede llegar a subir muchísimo. Es más, le voy a meter ya aquí, vale, laterales. Aquí laterales tenemos que meter Diego Ceballos, Ndiaye, Improta. Vale, la cosa que tenemos que hacer es, entre Improta y Ndiaye, quedarnos con uno. Ese como carrilero rinde bien. ¿Y qué hacemos? Este le cedemos. Ah, este puso lo de que la solicitud de traspaso, de que si la queríamos rechazar. Entonces, Carmine, Improta, a ver, va a ser suplente, en verdad. Pero si sí, este de carrilero completo, no, pero carrilero automático rinde guay. Juega en equipo, le falta un poco igual, pero bueno. Seguramente lo que haga es Malik, le cedo. Este seguramente le cedo y me quedo con el Improta. Vale. Me voy a quedar con Improta, la cesión va a ser finalizada. Y aquí te voy a pedir que me deis algo encima. 10.000, os voy a pedir 10.000. Vale, vamos a ver. Napoli por Banco Isaías. Banco 7 millones. Hostia, este en banda. Pero en banda habíamos traído a alguien, ¿no? ¿O no? No, no habíamos traído a nadie. Hostia, pues ese es bueno, ¿eh? Isaías Banco es bueno. Encima juega aquí de extremo. Hostia, ¿eh? Le falta. Nah. Me lo dice mi ojeador Argaric. Nada. Una oferta por Sánchez. Esteban Sánchez. Este, sé perfectamente que no va a llegar nunca al primer equipo. Para que no va a llegar nunca al primer equipo. Pero no lo voy a vender. Así le tiene el B. Y insisten con mantequilla, de verdad. Qué pesados. Que no les voy a vender a mantequilla. Argaric, díselo tú. Díselo tú. El Tondela, vale. Ofertas de Ndiaye por el del Racing, vale. A ver si. Pff, madre de Dios, qué vida de ellas. Ojo, pues jugar. Yo le quiero tener en primera división, pero española. 30 millones o nada. No, ni eso. Liga española, así que esto es fuera. Y diréis, ¿por qué? Pues porque así se acostumbra a la liga, más que nada. Más que nada es por eso, porque así se acostumbra a la liga. Vale. El Orient fuera. Claro, ya esta es otra opción. Bueno, tiene nivel para estar en primera. Así que Levante fuera. Alavés fuera y Tenerife fuera. Pues total, se queda el Sporting solamente. Se queda la oferta del Sporting, que paga el 90% y eso. Me sirve. Me sirve. Así que se va a ir al Sporting. Se va a ir al Sporting. Ojo, 9 personas por aquí. Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidísimos a todos, todos, todos. Ya ahí ya empieza a llegar la gente ya. Vale, Buzón, Las Palmas.
Oh, bueno, este le he renovado porque acaba el contrato el año que viene y este para el B, pues ahí está. Puga, son... Ojo, quiero este. Mejorar su contrato. A ver, Cañizares, ¿cómo te digo yo? Este apuntaba maneras. La verdad es que Cañizares apuntaba maneras, pero se ha quedado ahí en apuntaba. Entonces, pues difícil. 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 Vale. Continuamos por aquí. Saúl Vendeló y un Sistar Garik. Mira, eso es una de las cosas que no te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso porque quiero que es Argarik. Iba a decir, quiero que Argarik se quede en el Racing, ¿sabes? Iba a decir eso. Quiero que Saúl se quede en mi equipo, tío. Se quede y se retire aquí. Es jugador sobrante. Lo que va a cobrar es una basura, me da igual, ¿sabes? Daxon, hostia, el Daxon este central, ¿no? Hostia, este encima zurdo. Bueno, 1,83, pero bueno, no está mal, ¿eh? Gerson, ¿a qué cojones pasa aquí? Pa, 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 pa. Vale. Bruno Tabata, este me suena, no sé de qué. Thiago Araujo, Fran Navarro. Vale, a ver qué me dice Argarit. Bueno, sigue con lo de Saúl Vendeló. Saúl Vendeló, que no lo voy a vender. Que no lo voy a vender. Se queda ahí. Saúl se queda en el Racing de Santander. Al final, es. Nos so, o sea, a ver, nos sobra. Es como tercero o cuarto. El delantero de River. Hostia, no, es verdad. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo cojones se llama ahora? Sardón, creo, es verdad. Rodolfo. Rodolfo Sardón. Ahí está. No le fiché, no, a este. Pero voy a por él. Hacer oferta. 1,9 y el 50% esto fuera. 1,9. Inaceptable, pero ¿cómo que? 3 millones, venga, va. Sardón, joder. Argarik, tienes una memoria, macho. Ah, por cierto, Argarik, el Armini nos le quitaron. Pero bueno, tampoco lo necesitábamos, así que. Pero sé que eres fan de él, entonces. Pajak. Esto no lo voy a vender, porque igual en un tiempo me sirve para algo. Así que no lo voy a vender. Y Canelo, este también es bueno. De River. De extremo. ¿Pero cuánto están ofreciendo por él? 13 millones. 16 de control, 17 en pases, ojo. El problema es que le falla mucho la colocación y la concentración. Ese lo fichaba. Pero te lo quitarán. Exacto, es que no voy ni a intentarlo. Dorian García, a ver. Dorian, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Dorian? No voy a intentarlo porque yo creo que no me merecen la pena, tío. No me merecen la pena. Pero es que. Vuelvo a lo mismo, tío. Vuelvo a lo mismo. A ver. Vuelvo a lo mismo, tío. Es que, en verdad, Rodrigo Riquelme nos rinde de puta madre. Nos rinde de puta madre Rodrigo Riquelme como suplente. Al final va a ser suplente. Que esa es la cosa, que va a ser suplente. O sea, que no. O sea, me refiero que no, no, no. ¿Sabes? A ver, ¿cómo tengo esto? De 57, vale. Nada, vamos a pasar. A ver qué nos llega por aquí. El Ninjel Grujicic, este era bueno también. Este era muy bueno. Que nos le recomendó Diju este. Bueno, o sea, nos recomendó. Nos dijo que mirásemos en este equipo, en el Partizan. Este de central, ¿qué te parece? Pescar centrales. Pues, a ver si voy a comprarlo, tonto. Tenemos. Los puestos que tengas claros como suplentes no los cambies. Pero si hay un titular que dudes, ficha otro mejor. Sí, claro. Aquí, a ver, aquí de titulares no me falla ninguno, en verdad. A ver, Brian Hill porque no le conozco. O sea, no sé si este es bueno o no es bueno. Tú me lo has recomendado. Ojo, alias. Me he tragado dos anuncios de Samsung. Así se colaboró con la causa también. Hostia, anuncios, pues yo no puedo poner ni anuncios, yo creo, ¿no? Te los habrá puesto los de Twitch, los cabrones de ellos encima. Yo no puedo poner anuncios, ¿no? ¿Cómo se pone eso? ¿Cómo se pone eso? Si a mí no me sale aquí ni... No. ¿Eso se puede hacer, tú?
Que lo pongo, ¿eh? No, pero no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Hostia, dos anuncios de Samsung encima, macho. Encima no uno o dos, ¿eh? Pues me los ha metido el Twitch. Pues qué hijos de puta. Porque yo no, o sea, yo no tengo. Pero eso Alias, ¿dónde saldrías eso? A ver, bueno, y aunque así no le he dado ningún botón yo ni nada, ¿sabes? Como para darle, pero. A ver, aquí tengo el YouTube. Aquí tengo el Twitter. El Twitch donde os leo. Giro es peor. Ese es peor de los titulares. Habrá sido automático de Twitch, pues. Pues tiene toda la pinta. Qué cabrones. Y encima eso se lo llevan ellos, yo creo, ¿eh? Yo no me llevo nada de eso. Que Mario Gila dices qué tal. Pues si Mario Gila es un pepino. Si es buenísimo, tío. Si es buenísimo Argaric. Es. No sé, no tiene malos números. A mí es que me funciona de puta madre. Entonces, lo que funciona bien no se toca. Vale, lateral diestro suplente. Nos hemos quedado con Diego Ceballos, que le hemos renovado. ¿Quién nos sigue? El Málaga, cesión. Vale. Y luego lo que os digo, este de allí, a ver si se va. Y luego que tengamos por aquí, el Tabouni este. No sé si será mejor Tabouni o Brian Hill. Brian Hill es mejor. Sí, pero los otros son mejores. ¿Te refieres a los otros? ¿A Haas? ¿Te refieres a este? ¿Te refieres a este y a...? Bueno, no sé si tenemos alguno más. Ah, bueno, este está mejorando la hostia, este, ¿eh? Este está mejorando la hostia. Es que este yo creo que tiene nivel de primera ya, ¿eh? No, digo comparado con los otros titulares. Ah, vale. Pero bueno, este está mejorando una barbaridad, ¿eh? Por eso te digo. De igual lo decías comparado con este, ¿sabes? Comparado con este, hostia, es que este está subiendo, tío. Y mira el potencial que tiene. Tiene 3 estrellas, 19 años. A ver. Voy a meterle aquí. Dale más minutos de temporada a ese. Sí. Le daré. Será el tercer central y pasamos hasta el cuarto. Porque entre este, Fabián Andrés. Más velocidad, Fabián Andrés. Más visión, mismo físico, misma defensa, más mental. Solo le gana en ataque, así que me da igual. Y Haas de cuarto central, correcto. Me has leído la mente, tío. Me has leído la mente. Es que aquí también le gana en todo el Fabián Andrés este. Ojito con Fabián Andrés, ¿eh? Pero sí, será de tercer central Haas. O sea, del Fabián Andrés. Y cuarto central Haas. Por cierto, voy a mirar cuánto tienen. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuánto tiene Mark Haas de posición en la plantilla. Promes importante, perfecto. Y Fabián Andrés este. No tengo que. Este. Jugador sobrante tiene. Bueno, podemos mirarlo a ver. Pero sí, ese va a ser el. Leandro Jiménez, este me lo habéis recomendado vosotros, pero tiene un poco cojo, yo creo. Wars por Pajac. Qué pesados, que no lo voy a vender. Ayesa y Carlos Canelo. Vale. Nahuel Cantero. Matías Palacios, este pasamos. Kovacevic, hostia puta. Y este, pero es que mira este central también, tú. 1,90. Tú, Gargaric, mira esto, macho. Qué calor tengo, tú. Me va a abanicar. Se ha desenfocado esto. Ahora. Mira qué calor. Fíchalo. Tú, pero esto, mira qué barbaridad de jugador, ¿eh? 20 de determinación, 1,90 motivado. Bueno. Esto se ficha. ¿Cuánto más a pedir? Uf. 20 de determinación, sí, pero. Van a ser 12 millones así. O 13. 12 y esto va, me da igual, si no le voy a vender, si eso, 12. Pon 9 y medio, por 9 y medio lo sacas. Ya, pero pues ya tarde. Voy a rechazarlo. Pero este, Zoran, este hay que ficharle sí o sí, tú. Este hay que ficharle sí o sí. Bueno, si no, le hago los 12. Si no, los 12. A ver, 9 y medio, me has dicho. No, 9 y medio nada.
10 y medio. Zoran, es que ojito con Zoran, ¿eh? Isaías Blanco, que es el que vimos antes. Fausto Vera. Juanfran, delantero. Remate de 6 a 11, nada. Al Grace. Ojear. Fonseca. ¡Ojo! ¿Qué tenemos por ahí? El grande de Hanlolo, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Muchas, muchas gracias, Hanlolo, tío. No tarda nada. Un segundo. Vale, estoy por aquí, chicos, perdona. Hanlolo, muchas gracias, tío, por ese pedazo de raid. Bienvenidas a las dos personas que venís de parte de Hanlolo. Buenas tardes, caballero. Vamos a ir ese Racing fichando para llegar lejos en Champions. Correcto. Eso, vamos a darle cañita. De verdad, muchas gracias a Hanlolo, tío, por ese pedazo de raid. De verdad, muchas, muchas gracias. Aquí estoy cociéndome de calor yo también. No sé cómo ponerme, macho. Estoy incómodo de todas maneras. Lo he puesto peor de cómo estaba ahora. Venga, va. Muchas gracias, tío, por esa pedazo de raid. Jugador convocado para Copa de CONCACAF. Chris Kopp. Vale, confirmamos. ¿Qué tal, Hanlolo? ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue? Ahora tendrás que estar mirando lo de... Me estoy muriendo de calor, me estoy abanicando porque me estoy muriendo de calor. Tendrás que estar mirando lo de... No lo diré. Lo de los avisos y todo eso, supongo. ¡Ay, qué calor, macho! Venga, va, pues hay que ir a por ese central, al Zoran Stevanovic, ese, como se llamaba, ¿eh? 10 millones por 10 millones. Y puedo ceder a uno de estos. No, Argaric. ¿No crees que puedo ceder a uno de estos? Uno de ellos le cedo. Yo creo que puede ser lo mejor, la verdad. Yo creo, pues, lo mejor que si nos traemos a ese, ceder a Haas, por ejemplo. Yo vendería a Gila. Ay, qué manía la ha cogido a Gila, macho. A ver, Luis Manuel este. Son muchos millones. A ver si, eso sí. Vale, este no lo puedo renovar. Rodrigo Riquelme. No sé si, le quiero renovar, pero es que me pide ser jugador importante. Y no va a ser jugador importante ni de coña. Adrián Marín quiere ser jugador importante también, así que ni de coña. O sea, dices de vender a Mario Gila teniendo a Mark Haas. De Fabián Andrés este de sobra para tercer central. Y vale, entonces vendo a Mario Gila. Son muchos millones. A ver si sí, razón no te falta, pero... A ver si por 16 millones o así lo saco. A ver, comparación con... ¿Cómo se llamaba el Zoran ese? Este, Kovacevic. Es que es mejor Zoran Kovacevic. Es mejor, ¿eh? Es que este chaval... Este chaval... Sí, voy a vender a Mario Gila. Mario, de verdad, lo siento mucho, pero... 16 millones. Creo que es mejor y será mucho mejor. Sí, o sea, es desde ya mejor y va a ser mucho mejor. Voy a venderle, sí. Reunión esta... Es que esto me da una pereza, tío. Pero tengo que ir, ¿eh? Aceptar mismamente... Aquí me sacan buenos regens igual. Así que tengo que estar pendiente. Ojear. Este ya sabéis que siempre lo pongo así. Pero sí, puede ser... Puede ser mejor, yo creo, sí.
Bueno, porteros en verdad es que no me interesa mucho, la verdad. Chico maravilla este. Edouard Mendy, el del Chelsea libre. ¡Ojo! Mickey Van Sass. Zemner. Aitor. Bueno, que busquen esto. Bueno, mierda, era 2,5, da igual. Informes. Moj. Granillo. Remate de 8 a 11, nada. Luca King. Ousmane Sissoko. Ousmane Sissoko, venga, va, ojeamos. Ojeamos de por aquí. Hugo Duro. 2, joder, 2,5 otra vez. Bueno, mala. Informes. Aceptar. Elisayes Blanco, que estoy con maravilla. Carlos Canelo, que le quiere todo Cristo. Rubén Orbayo. Joder, qué pila de ellos. Prometer media punta de 15 años era ese, ¿eh? Y no le he fijado. Alex Telles. Adaramola. Basila. Aceptar, aceptar. Pedro. No, o sea, Facundo Mura. No sé dónde he ido Pedro. Aceptamos. Venga, va. Vale, Santa María. Hostia, el Norwich por Álvaro Santa María, ¿eh? Del Sporting. Vamos allá, va. Gila. Ya verás qué problemas me va a dar. Ya eras Argaric por tu culpa. Ahora por tu culpa. Por tu culpa ya verás ahora que... Anunciada la lista. El único total. Nico Santos. Ojo, Nico. Dominicano. Qué grande, tú. Oferta por Kovacevic rechazada. 11. Vale, macho. Antes puse 12, ¿eh? Yo creo que es porque antes puse 12 y ahora quieren 12 por cojones. Bueno, si vendo a Gila. A ver, espera, que no he vendido. Claro, tengo que pensar que tengo que vender a Gila sí o sí. Acabará yéndose. Sí, ya, pero igual causando un descontento en la plantilla. Y eso es lo que no quiero, que acabe causando descontento. Te voy a quitar lo que sí, esto lo, sí lo voy a quitar. Y esto, pues que me den lo que sea. A ver, vale 10, pues eso, que me den 10 o 11 o así, o 9 incluso. Pero venderle. Con los años que llevas no pasa nada. Veremos, a ver. Espero y deseo. Espero y deseo. Les dices que haces lo mejor para el equipo y fuera. Si no, caerá en tu conciencia, ¿eh? Joder, 10 personas por aquí. Os recuerdo que tenéis por ahí el tema de los cofres, ¿vale? Por si queréis, oye, interactuar en el chat. Mira, Sardón se va a venir también. Por si queréis interactuar en el directo, tenéis por ahí para comprar cositas. Un cofre es 1 euro. Así que está baratito. 5 cofres son 4 euros. Está barato, es barato también. Y oye, aportáis vuestro granito de arena al canal, chicos, de verdad. Eliminar y eliminar. Coño. Baja y 5 años. Perfecto. Se me ha cobrado una mierda el Rodolfo este. Y es que este como cuarto delantero yo creo que puede ir bien. Este yo creo que va a ser el cuarto delantero, ¿eh? Yo creo que puede ser el cuarto delantero ese. No va a llegar ninguna oferta, ¿eh? Me a mí que no va a llegar ninguna oferta por Mario Gila, ¿eh? Yo creo que no va a llegar, ¿eh? No va a llegar oferta y no se va a querer ir. No va a querer ni Peter. Bajar el precio. No, Argaric, que le he bajado ya. O sea, le he bajado directamente. O sea, me refiero. Le he quitado el precio. No tengo intención de irme. ¿Ves? Está sin... ¡Ojo! ¡Alejandro! Bienvenido al directo, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal, crack? ¿Ves? No viene nadie, Argaric. Y no le tengo puesto precio. Ofrécelo para cesión. Vamos allá. A ver, que si solo le cedo, ¿sabes? Pero que me paguen el 100% si eso. Pero que si solo le cedo, no pasa nada. Pero la cosa sería venderle.
Marjas para el B es mejor. Y te quitas el sueldo. Sí, eso sí es verdad. Epa. Y pregunta. Vale. ¿Qué tal, Alejandro, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi peruano de confianza. Qué grande, tío, qué grande. Qué grande nuestro amigo peruano. Todo bien. Grande, Alejandro. Qué grande, Alejandro, tío. Siempre se pasa por aquí. Está su ratito por aquí. Acabo de ascender Derby a Premier. Bueno, Alejandro, de verdad. Menudo show, menudo espectáculo. Menudo espectáculo, tío. Mira este también. Este también, Argarik. 20 de determinación, pero es medio centro y medio centro lo vamos sobradísimos. Qué grande que ha ascendido con el. Pero cómo me está rechazando. 12. Cobra una mierda también encima, ¿sabes? Y mi calendario es una mierda. Primeros 6 partidos, todo el Big Six de la Premier. Bueno. Pues entonces sí que es una mierda, sí. Sí que es una mierda, sí. Bueno, encima revulsivo desde el banquillo este. Vale, todo esto fuera. Es que no sé si ponerle una cláusula alta, ¿eh? Pues Alejandro, pues ya sabes, tío, lo que te toca. A darle cañita, no queda otra. Vamos a ponerle 50 y esto te lo voy a subir un poco, a ver qué dices. Pues nada. Pues que este tiene que venir. Pone 60 millones y 600 de sueldo. Le he liado, tío. Le he liado. Pero bueno. Hay que acordarse. Zoran Kovacevic. Igual le gana al Arsenal y al United de pura suerte, jugando a meterse atrás. Eso incluso es peor, ¿eh? Tienes tiempo. Hay tiempo de sobra para fichar a esta bestia. Alejandro, igual eso. Igual es hasta peor meterse atrás. Tú juegas como siempre. Ojo, aumentamos el prestigio. Grande. ¿Cómo tenemos ahora esto? Nos seguimos en reputación nacional, ¿eh? Te digo, Alejandro, que igual meterse atrás es lo peor. Yo creo que lo que tienes que hacer es jugar como siempre. Si te caen 5, pues bueno. Pero es que igual jugando como siempre, como están acostumbrados los jugadores, es como realmente te va a rendir el equipo, ¿sabes? Por eso digo. Venga, vamos. Vamos allá. Ahí empezamos ya la pretemporada, ¿eh? El día 14 empezamos la pretemporada. Una nueva temporada. No hay ofertas, tío. Es que no se va a ir este. A ver, otra opción. Otra opción, Argaric, es meter a Haas al B. Que mejore o ceder a alguno. O ceder a Haas. O ceder a. Al otro. ¿Cómo se llama? Al. Me sale el nombre ahora, tío. Al Fabián Andrés. Ceder a alguno de estos dos. Si no se va, sí, pero tú sigue intentando. Ya, pero no, no. Estos, por mucho que busque, no. Por mucho que busque, no. Por mucho que tal. A ver, voy a hacer una cosa. Tácticas, gila. O sea, no me libero el salario, porque me libero, yo que sé, del 70%, aunque sea. 70%, a ver, ¿qué me dices? El Empoli, no acuerdo por la cesión de Oliveira. Ojo, Alejandro Pozuelo libre, ¿eh? Con sus 33 años. Dice Alejandro, algo que te recomiendo es ojear en África o en Sudamérica, que yo me encuentro cada talento y no me cuesta ni 5 millones. Ojo, pues es igual, hay que mirarlo. Luis Alfonso, vale, este lo hemos renovado porque tenía buena progresión, pero sin más. Vale. Pues eso tendría que mirarlo, Alejandro. Lo único es lo que te digo, que busco, o sea, ficho lo que me trae el ojeador, la gran mayoría, la verdad. Yo por nombres, a no ser que me lo digáis por el chat algún nombre, traigo lo que me traiga el ojeador y punto. No soy de estarme mirando jugadores, sí o sí. Mira, por ejemplo, este lateral. O bueno, ojeamos sin más. Yo controlo a mis ojeadores y los mando a todo el mundo, dice Alejandro. Yo eso no. Mira, Gorosito.
Pedazo rata que no quiere venir, ¿eh? Pero es muy bueno, a ver, hay que reconocer que es muy bueno. Encima nos controla como extracomunitario, si no recuerdo mal. Wallerson Junior. De extremo no me sirve de nada lo que jugamos nosotros. En Sudáfrica suelen salir buenos, sí, dice Argarí. Pues puede ser. De Blin. Bueno. Vale. Fein. Aceptamos. Berwin. Ojo, Berwin en el PSV está, ¿eh? Este fuera. Aceptamos. Baccarini, que. El Baccarini se podemos haber traído gratis en su momento. En el Mamelodi o en el Kaiser Chiefs. A ver. Kaiser. Pues a ver, tío, ¿sabes? Kaiser Chiefs. Es que no tengo metido. Mamelodi. Mamelodi. Sundowns. Estos serán. ¿Es estos? Estos son. Primer equipo. A ver. Sí. Pues aquí no hay. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. A ver, los que valen con más. El que más vale es este. Belty, amigo mío. ¿Qué tal? Qué guapo estoy. Eso es el efecto de la cámara, es eso. Es el efecto de la cámara. Ah, es que está desactivada la liga. Claro, Alejandro, claro. Es que no tengo metidas todas las ligas. Porque si no me peta el este. Había varios por ahí, dice Argarí. Que sean Riggins, había varios por ahí. A ver. Era el Mamelodi. Mamelodi. ¿Qué tal, Belti? Hoy no has hecho directito, ¿eh? Hoy no has hecho directito, ¿eh? Qué feo me parece eso, ¿eh? A ver. Vale, lo que voy a hacer, voy a ojear estos. Así hasta los 10, 20 años. Voy a ojear todos estos. Informe, pedir informe. Ah, ya, toma por culo. Y así me evito de problemas, Argarí. Me evito de problemas. Resumen de la liga. Mayor revelación. ¿Quién si no? Belty, mira. Mira esto, Belty. Mayor revelación. En Champions. Y mira quién ha bajado justamente, Belty. Si así lo hago yo, ojeo a todos. Es lo más fácil, yo creo. Bajan Valladolid, Mallorca y Elche. Cambio las reglas. ¿Hasta dónde has llegado en Champions? Qué vacilón, ¿eh? Tranquilo, tú tranquilo, Elti, que estamos haciendo un equipazo. Esto de mostrarte a mí nunca me muestra, la verdad, pero bueno. Estamos haciendo un equipazo, Elti. Estamos haciendo un santo equipazo. Mira esto, Elti, mira esto, Elti. Ahí está, alias. Saludando a Belty, claro. Bueno, diciendo hombre, igual. Y menciona a Belty, claro. Claro. Mira esto, Belty, de la cantera. A ver cuando el Atalanta saca algo así. A ver cuando saca algo así. O algo así. A ver cuando el Atalanta saca algo así. A ver. Nos hemos fichado Brian Hill. Aquí por banda. Nuestro gran Papetti que ha metido 10 goles en temporada. 10 pedazos de goles. Una puta barbaridad, macho. Dice el tío, grande mi alias. Es un grande alias. Es que he iniciado directo y no llevaba ni 25 segundos de directo y ya estaba alias saludando. Mejorar del club. Hombre, igual mejorar el estadio estaría bien, porque la última vez hemos llegado al 97% de ocupación, ¿eh? Eso se puede ver por algún lado, seguro que sí, pero bueno. Dice el desmán ascendido en este canal, de una manera rara, pero ascenso. Sí, ha sido un poco de una manera un poco rara, la verdad. Pero porque me ha ayudado el chaval, me ha ayudado alias y. Para el presupuesto de sueldos, nada. Mira, puedo pedir fichajes. Mi duda es, ¿tu equipo contra el Atalanta de Belty para cuándo? Pues alias, es que eso no se puede, yo creo. O sí se puede, no lo sé. Yo creo que no. Creo que no se puede. Secretario técnico, esto nada. Sueldos. Oye, pido dinero. Pido dinero, Argaric. Igual me lo dan. Nuevo contrato, nada. Mejores jóvenes, no me deja.
Pues no me pide, no me deja poner lo del aumento. Aumento, claro. Ah, pero al 95%. Siempre sacamos algo. Y luego encima voy a venir aquí, voy a pedir estadio. Vamos a ampliar estadio. Vamos a ver si... Vale, está aumentado. Vale. ¡Ojo! La Supercopa. ¿Por qué la Supercopa? Ah, la semifinal. Me cago en Diego contra el Atlético de Madrid. Pues ya tengo un mosquito por aquí, tío. Es que alias, mira, yo soy el primero. Yo soy el primero que quiero jugar contra el Atlético, pero para fundirle, ¿eh? Mitad superior de tabla ya. Champions, intentar ser competitivos. No hay problema. Supercopa España, llegar a la semifinal. Ya estoy en semifinal, así que ya... Me da igual, cancelar el convenio. Vale, teníamos un convenio, no sé por qué, la verdad, no sé por qué teníamos un convenio con el Manchester City, no me preguntéis. Pero si eres un paquete, Héctor, de fondo. A ver, Belty, tampoco te metas conmigo. No abuses de mí tampoco. No abuses de mí tampoco, Belty. Pero cuando quieras, un uno para uno. Es que te vienes arriba y claro. No puede ser. Claro, eso sí es verdad. Ampliar, no. Discutirlo con la directiva, vamos a discutirlo. Creemos que este es bastante bueno para actuar la situación. Seguimos convencidos con nuestro... Rechazamos tu opinión, no puedo negarlo, pero estoy decepcionado. Lo voy a dejar así. Porque buscar club afiliado. A ver si nos llega algún club afiliado top. Nuevo récord de asistencia media del público. 21.000 y entran en el club, en el campo 22.000, os imaginaos. Alia dice, bueno, pelea de gallitos. Si es que a Belty. Argaric, allí empecé una partida en Gibraltar. Voy a hacer el país grande. Argaric, ¿qué tipo de cómo decirte? De por te has fumado para irte a Gibraltar. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido aquí a Argaric. ¿Cómo me pica la nariz? Siempre que estoy en directo me pica. Jugadores juveniles ascendidos. Verás tú. Esto a ver, ¿dónde? Equipo al B. Vale. Me dan un poco igual todos. Bueno, tú no. Tú te vas a quedar en el juvenil, tú. ¿Por qué? Pues porque metiste muchos goles y a ver si así sigue subiendo. Declan Smart también se va a quedar en el juvenil. Ah, no puedo. Vale, pues nada, pues no puedo. Porque había Scruffy en Liechtenstein y me dieron ganas de hacer algo parecido. Eso sí que tiene razón. Ahí sí que tiene razón. Que el reto puede estar muy guay, eso sí es verdad. Pero no sé. El Toledo de acuerdo por Camus. Mira, una oferta por Ndiaye. Que no lo voy a vender, que lo voy a ceder. Tiene una oferta de cesión este ya, ¿no? Tiene una oferta de cesión que le hemos aceptado. De cesión del Sporting, correcto. Chus Alba. Juanma Hernández, vale, ¿qué es esto de Camus? No, que no, que Camus se queda para el B. Si lo quiero para el B, si no le quiero más, yo, si no va a jugar. Mantequilla Fernández ofrece nuevo contrato. Estoy en partido de entrar en fase de grupos de Europa League, madre mía. Hostia, pues ya sabes, tío. Hostia, le quedan 2 años de contrato a nuestro amigo Mantequilla, Le quedan 2 años de contrato, igual hay que renovarle, ¿eh? Igual hay que renovar a nuestro amigo. Bueno, va a estar hasta los 29. Veremos. Veremos a ver si se lo gana o no se lo gana. Veremos a ver. Lista cedibles. No tiene tener. Ya, pero es que me cago en la puta. Es que Mario Gila se va. Igual hay que venderle. No, Mantequilla no se vende. Mantequilla no se vende. El que no se va a vender al final es Mario Gila. Mario Gila no se va a vender. Entonces, otra opción es seguir con estos 2 centrales. Tercer central, el chico que vamos a fichar. Cuarto central, Fabián Andrés. Y Mark Haas, cederle. Le voy a ceder. Y así Mario Gila no le vendo, porque es que no se va a vender. Igual el año que viene sí quiere venderse. Pero este año no quiere. Y encima es que es joven, macho, que tiene 24 años. Nada. Gila de cuarto. También es otra opción.
¿Qué situación de ficha, o sea, situación tienes en la plantilla, Gila? Minutos acordados. No, ah, bueno, claro, ahora no es necesario. Vamos a ponerle jugador de plantilla. A ver si poniendo el jugador Fabián Andrés, tercero, sí o sí. Vale, tendré que hacerle caso a mi ojeador. Pero sí. Tienes toda la razón del mundo, tío. Y primero, ojo, madre mía, 44 millones más. El Racing le toca contra estos en el grupo juvenil. A ver si ganamos otra vez. Que el año pasado ganamos, ¿no? El año pasado arrasamos. 179 goles hemos metido el año pasado. Ojo, calendario. Español, Betis, Aleti, Villarreal y Alavés. Bueno, un calendario. Calendario normalito. Claro, entonces, segundo, ¿quién, Argaric? ¿El que fichamos? Segundo, el chavalín este, ¿no? Que hemos fichado de 19 años. Joder, macho, nuevo contrato con Zayas, pero si te acabo de renovar, tú. Así que podemos llegar a un acuerdo, será beneficioso para todos. Te voy a renovar, pero porque... A ver, es que le hice lo de ampliar, le hice la guarra. Pero bueno, quedan 3 años de contrato, vamos a renovarle, va. Sí, ese segundo. Perfecto. Jugador de plantilla, revulsivo desde el banquillo y vas que chutas, Ceballos. Y a ver, y cobra una mierda. Entonces tampoco me preocupa renovar a este. 5 años. Esto lo bajamos, no vas a cobrar tanto. Más de 900 no vas a cobrar. Sí, a ver, si te pones gallito, pues igual sí. Porque no quiero tampoco. Vanderson, chico maravilla. Hostia puta. Ah, este es el que no me juega de ninguno. Sirve para todo, pero no me sirve para nada en mi plantilla. Sirve para todo y no me sirve para nada, ¿eh? A ver, ¿qué tengo por aquí? Puto Ceballos. Flipas. Canterano del Racing, ¿eh? Encima es canterano del Racing. Bueno, aquí vamos a meter lo que siempre hacemos. Compromiso y cohesión. Vale. Aquí. Acabamos partido contra el Español. Tenemos compromiso, aquí le vamos a meter cohesión, aquí convertir, aquí también convertir. Vamos a meterle una defensiva, por meterle algo. Es que es igual de pesetero que Messi. Bueno, ya te has metido en un berenjenal, vaya berenjenal te has metido, Argarín. Vaya berenjenal que te has metido, compañero. Epa, ¿qué cojones he hecho yo aquí que abierto? Vaya berenjenal te has metido ya. Vale. A ver qué tengo por aquí. Vale. A ver si habla la gente, que estoy solo. Ya te digo, tío. Hablas solo, pero Argarí. Tú eres de los fieles. Tú eres fiel, macho. Tú eres fiel. Y toda la gente nueva, si le dan un follow, que eso no cuesta nada. O sea, no cuesta ni dinero, no cuesta nada. Y encima sale su nombre en grande ahí. Uf, ¿qué más quieren? El Racing ficha, vale. Boyomo, vale, Quitolano y Paja, qué pesados, que no le voy a vender chapas. Para el B me funciona de madre. Joder, vamos a la hora de directo, se me ha pasado volando. Estamos volando. A ver, ¿quién me ha hablado por aquí? Cubo vuelve al Mallorca. Acuerdo con el Real Madrid para su cesión. Otra cesión más para Cubo, de verdad. Pobre chaval. Epa. Pobre chaval, de verdad, pobre chaval. Ya han de lado a lado. Diethou, Bubacar. ¿Cómo se llamaba el otro? Zelar Kovacevic, ¿no? Era. O Zalar. Zalar o Zelar o algo así era, ¿no? Peralta. Venga, Santiago Azcacíbar. Miranchuk, Moyano. Jo, todos los nuevos, lo que tenéis por ahí. Tenemos cofrecitos. Hostia, este también tiene pinta de ser bueno, ¿eh? Tenemos cofrecitos por el canal, que al final es un eurito de cofre solamente. Y son cartas que lo que podéis hacer es interactuar en el directo conmigo. Tenéis cartas de todo tipo. Ayer nuestro amigo Argaric compró 5 pedazos de cofres. Así que, oye, tenéis la disponibilidad de comprar cofres, ¿vale? Es total, bueno, iba a decir totalmente gratuito, no, pero
Tenéis cartas que, oye, que podéis aprovechar y tirar aquí en el directo para interactuar conmigo. Y al final es un eurito solamente de cofre. Vale. Vale. Venga, va, a ver, están mirando por aquí. Vale. Continuamos. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Centro de desarrollo, quiero mirar yo aquí. Vale, claro, ahora la plantilla, la del B, plantilla mediocre. Y el juvenil potencial, claro, hay unos cuantos que tienen buen potencial. Y la del B, joder, pero no está tan mala del B tampoco como para... Recuerda, Gary, que hay que recordar que Fabián Andrés es del B, o sea, no le tengo ni inscrito con el primer equipo. A ver, tengo que mirar eso de inscribir, macho. A ver qué tengo para inscribir. A ver, plantilla, inscripción. ¿Quiénes están fuera? Ah, no, si está metido, ¿o qué? Ah, sí, está metido el año pasado. Súbelo ya, sí, sí, está metido el año pasado. Que el año pasado le inscribimos. Nos quedan dos huecos para Mark Haas, que claro, no le puedo tal porque... Y deja Haas para que juegue en el B. No, Haas no le... Vale, entonces esto lo voy a quitar. A ver, lo primero que voy a hacer. Disponible para el B. Esto lo voy a quitar. Solamente que esté disponible para mí. Y... Mark Haas... Claro, si eso va a estar para el B. Disponible para el B. Los 90 minutos. ¡Ojo, Dani! Bienvenido al directo, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Grande, Dani! ¡Qué grande! Vale, ahora tenemos que meter... ¿A quién inscribo? Al Improta, ¿no? Porque este se va a ir cedido. Improta para adentro. Los dorsales ya lo miraré. Ya lo miraré, los dorsales. Porque si no, es un lío de la hostia. ¿Qué tal, Dani, tío? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido al directo. En día ayer se ha cedido al Sporting. Perfecto. Basila. Prepara el piso al Racing. ¿Pero quién es este? Tomás Basila. El Leipzig por Jiménez, 63 millones. ¿Cuánto tenías de cláusula? 170, ¿no? Algo así creo que era. Ah, no, 100. Bueno. Joshua Kitolano. Nada. Vamos, vamos. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal tus partiditas, tío? ¿Qué tal tus partiditas? Bueno, ¿y qué tal el día en general? Venga, vamos. Vamos allá, va. Iván Jiménez es un objetivo del Leipzig. No se va a ir a ninguno, Iván Jiménez. Lo peor es que... Tiene una progresión de la hostia todavía Iván Jiménez, ¿sabes? Entonces no le quiero vender. Y sí, está feo decir que nuestro amigo Iván Jiménez tenga progreso. Así avanza. Vale. He de decir que está feo, pero es que tiene 20 años, entonces tiene que subir por cojones. Tiene que subir por cojones. Y cobra 400.000, así que no me vine a quejar. Dice, ni felicidades, bro, cada vez más espectadores. Y ahora muchas gracias, Dani, tío. Sí, la verdad es que la gente... Hablar ya para otro día, pero la gente se pasa. La gente se pasa y ya saben que se lo agradezco mucho. Y también muchos espectadores y también, tío, suscriptores. Los que se suscriben con el Prime también hay unos cuantos. Ayer, por ejemplo, se nos suscribió... Era... Ah, ¿cómo se llamaba? Markel. Markel, se llamaba Markel. Se nos suscribió con el pedazo de Prime... Y joder, la verdad es que, hostia. Más gente. Y también la gente, pues oye, si se suscribe al canal es porque le gusta mi contenido. Y o dona bits o lo que haga falta. Eso significa que, oye, que algo estará haciendo bien. En cuanto tenga el Prime me suscribo, dice Dani. Qué grande, Dani, tío. Qué grande, muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias por ofrecerte, sobre todo a suscribirte, de verdad. Muchas, muchas gracias a todos los que estéis por aquí. Estamos consiguiendo, hacía muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo. Iba a decir, hacía muchísimo tiempo que no conseguía algo así, pero es que en la vida me he puesto yo a hacer directos en Twitch, ¿sabes? Entonces tampoco puedo decir, tampoco tengo una referencia, pero la verdad es que siendo 12 pedazos de personas, tío, es una barbaridad, de verdad, es una barbaridad. Es una barbaridad lo de... Lo que estamos haciendo, tío. Es una barbaridad, de verdad. Es una pedazo de barbaridad. ¿Vale? Y luego también os recuerdo a todos los nuevos, ¿vale?
que tenemos para que interactuéis por el directo, tenemos por ahí una página, Streamloots, que son cartas, ¿vale? Son cartas que, o sea, son cofres, y dentro de esos cofres hay cartas. Y esas cartas, pues lo que se hace es interactuar en el directo. Hay cartas de putearme mucho a mí, de decirme, pues esto ahora lo tienes que hacer, tal, no sé qué. Como por ejemplo, tener que jugar el próximo partido de liga con dos defensas, o... Y al final interactuar conmigo en el directo, al final un cofre es un euro. Entonces, oye, ya sabéis que de la forma que seas, aportar vuestro granito de arena, os lo agradezco una barbaridad, chicos, de verdad. Muchísimas gracias a todos, a todos. Vale. Venga, va, entrenamiento, hostia puta. Esta semana de aquí abajo sí que la han petado, ¿eh? Sí que la han petado esa semana, ¿eh? Vale, y aquí vamos a poner... Compromiso, aquí no, pero a ver tu zumbao. A ver tu zumbao. Vamos a poner recuperación aquí. Y aquí técnica convertir. Vale, y aquí, hostias, aquí se han calentado, que flipas. ¿Cómo voy a poner todo esto? Recuperación, recuperación y recuperación. A ver, vamos a ver. Son conscientes. Aquí les voy a dar descanso. Pero ¿qué me quieren matar a los jugadores o qué? Quieren matar a los jugadores, tío. Práctica de partido, bueno, eso me da igual, pero aquí, por ejemplo, compromiso técnico y técnico convertir. Vamos, vamos allá. Ay, por cierto, os voy a decir, en la página esta de Streamloots, ¿vale? Si os suscribís, os regalo yo un cofre, ¿vale? Un cofre totalmente gratuito. Así que, oye, está bastante bien, está bastante bien. Por un eurito solamente. Y luego encima... ¡Uju! Hacemos una encuesta, Gary. ¿Quiere que haga la siguiente encuesta? ¿Vendemos a mantequilla? ¿Sí o no? Vale, ha estado hablando... Vale, venga, vamos a hacer una encuesta. Es que, Argarik, eres malo, ¿eh? Eres malo, cabrón. Vas a poner una... A ver, espera. Una... ¿Cómo se llama? Una... Aquí, coño. Una encuesta. Vale. ¿Cómo se ríe Argarik? Qué pollo. Pregunta. Vendemos a... Hay porteros Regens por ahí buenos, seguro. ¿Seguro? Vendemos a Álvaro Fernández. Mantequilla Fernández para los amigos. ¿Sí o no? Vale, o sea, aquí se puede poner o sea, para votar por... O sea, poner un voto más por bits y por puntos. Ah, pero eso no lo voy a hacer, hombre. Eso no lo voy a hacer. Va, ahí tenemos la encuesta, va. A ver, no seáis malos, cabrones, no seáis malos. No seáis malos. Actualización de lesiones, vale. Reunión. Madre mía, aquí es donde vienen los problemas. Bienvenido. Ay, pero que ponía más cosas. Vale. Tengo que intentar llegar a... No. Esto, perfecto. Hostia, casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Smith se va al Norwich City. Vale, a ver. Ojo, ha habido dos votaciones. Y es un sí o un no. Ojo, ¿eh? Votaciones de un sí o un no. Solamente ha habido dos votaciones. Vale, Juan Hernández, Quitolano, Nico, añadir lanzador, hostia, lo miramos. Ojo, han desempatado. Se ha desempatado. Y han dicho que no. De momento que no. Argarik, nos estamos librando, ¿eh? Nos estamos librando, Argarik. Quería ser malo.
quería ser malo, pero no lo estás consiguiendo. No lo estás consiguiendo. Vale, aquí vamos a meter esto. Es verdad que no me acordaba yo de meter a estos. Centrales, ¿había alguno? No. Mediocentros, va a ser aquí mediocentros. Giasa. Ah, bueno, tengo que meter todos, claro. Ahora si votan. Han votado uno que sí y dos que no. No sé quiénes han sido. Tú supongo que habrás puesto que sí, cabrón. Y ha ganado el no. Ha ganado el no. Ahora sí votan. Pensaba que estaría yo solo. No, no, no. Estaba... Hay gente por aquí. Hay gente por aquí. A ver. Ah, pero no me pone quiénes han sido. No me ponen quiénes han sido. Pues ya sabes, Argaric. Ha salido que no, pues es que no. Pues es que no, pues se ha quedado ahí. ¡Ojo! Joaquín. Bienvenidísimo al canal, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué grande nuestro amigo Joaquín, nuestro suscriptor. Que está siempre en la sombra, habla poco, pero está en la sombra. Qué grande, tío. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal todo? Bueno, aún tengo cartas. Uy, Argaric. Mantequilla tiene algunas preocupaciones. Quiero un nuevo contrato. Verás tú, Mantequilla. Nada, Mantequilla. Nada. Vale. Tenemos partido del torneo amistoso, ¿eh? Torneo amistoso, va. El fichaje al final... Hostia, ¿cómo se llamaba, eh? ¿Cómo se llamaba Argaric? ¿Cómo se llamaba Argaric el central este... Zario Kovacevic? A ver, aquí me saldrá. No. Ojo, dice Joaquín, aquí andamos bastante bien. Qué grande, Joaquín, qué grande. ¿Qué tal tus partidas, tío? ¿Qué tal tus partidas de FM? Si es que le das al FM, que supongo que sí. Del Red Star. Este, Zoran Kovacevic. 12 millones, que era lo que pedían. El equipo era el Red Star, correcto. El equipo me acordé yo también, sí. El Dortmund ha fichado este por 59 millones. Casi nada, ¿sabes? Vale, Diego Ceballos firma 5 años, perfecto. Y Kurk, buena progresión, va. Sigue mejorando nuestro amigo Kurk. Kovacevic no está interesado todavía. Sardón, se nos viene nuestro amigo argentino. Vale, ahora mismo ¿cuántos extracomunitarios tenemos? Solamente tenemos uno, ¿verdad? Que es nuestro amigo... No sé quién era, ¿verdad? Pero creo que era uno. Creo que era uno porque el otro era Capaldo, se ha ido... Ojo, un 8 nos dan, ¿eh? Este hay que inscribirle, ¿eh? Pa. Mira, el Chris Cop, es verdad, el extracomunitario. Me lo ha puesto directamente en el B, a Sardón. Este que puede ser el cuarto delantero. ¿No crees, Argaric? El equipo era el 2 con Sardón, creo. Puede ser. Me lo ha puesto en el juvenil, ¿sabes? A ver, voy a continuar. Bueno, aquí me saldrá, ¿no? Ah, sí, mirad aquí. Vale, pues Sardón para el primer equipo. Siendo... ¿Qué podemos ponerle? Movimientos de ataque. Último tercio. Disparo. ¿Tú crees que disparo si tiene 14 de remate? Ah, bueno, sí, pero técnica y tiros lejanos le pasa un poco. Disparos. Y va a jugar como... delantero avanzado. Como delantero avanzado. Sí, además no llega. Ya. El dorsal, bueno, esto ya lo miraremos. Porque tenemos que mirar. Claro, no tenemos dorsal. Solamente tenemos un dorsal. Esto es un problema, ¿eh? Bah, mira, ya sé lo que he pensado. El Palaversa este le voy a vender. Le voy a vender porque al final está aquí ocupando sitio. Un dorsal. No va a jugar.
Así que le vendo. Así que le vendo así. Holland, este es el hermano de Holland, el falso. Vamos, Hituka, reunión de Ogeo. Jesús Corona. Ojo, Tecatito Corona, ¿eh? Marín, aceptamos. Yanusha. Aceptar. Gauna, ojear. Ojeamos, aceptamos, aceptamos. Vale. Para Versa, hostia. 575. Vale, ya estoy por aquí, perdonad, perdonad. Vale, oferta por Palaversa. ¿Cuánto vales Palaversa? 5,75. Estoy en la Europa League. 3 millones por estar en la fase de grupos. Ojo Argarit, qué grande. Este nada, porque no quiero pagar nada de sueldo. 575 Almería, perfecto. Al Elche más de lo mismo. Mallorca 5,75 en el Hub Youth Split. Este fuera. Este también debe aceptar. El Mallorca ofrece menos nada. Y el Sunderland. Vamos a ofrecerle también al Sunderland. ¿Por qué no? Y así liberamos fichas. Así liberamos fichas y sobre todo el dorsal. Para poder inscribir además y meter más dorsales. Por cierto, Algarit, lo estoy pensando antes. A ti, Algarit, te han gustado el tema de las cartas, ¿eh? Te ha gustado el tema de las cartas, ¿eh? Te ha gustado. Te ha gustado, te ha gustado. A ver si hay más gente que se anima, hombre, y pone el tema de las cartas. Se compra un cofre con el tema de las cartas, ¿sabes? Tengo un especial que a ti no te va a gustar mucho. Argarit. Bueno, dos. A ver, dime cuáles son. Dime cuáles son. Solamente te pido que si es la de una hora más o la de 8 horas más. Nada. Vale. No, no me la digas. Pero si es esa. A ver, los amistosos. ¡Ah, bueno, claro! Que empezamos la pretemporada ya. ¿Cuándo empieza la liga? El 17 de agosto. Bueno, todavía me queda un mes. Hostia, qué susto me lleva. Digo, no he hecho pretemporada. Esto lo rechazo. Ya esto lo miro yo ahora. Que si es la de una hora, la de 8 horas, tío, este fin de semana no me lo canjes, porfa, para este fin de semana. A ver, la de una hora, pues bueno, estoy una hora más y ya está. Pero el de las 8 horas, si puede ser, no me la canjes para este fin de semana. Claro, me tienes que avisar con tiempos y eso, ¿sabes? No es plan de decirme, oye, pues venga, mañana 8 horas. El fin de no sé si puedo estar. No te preocupes, entonces mejor. Si es entre semana, mejor todavía. Vale, vamos a empezar aquí ya, como es al principio, reputación similar. Vamos a poner contra un Depor. Depor puede estar guay. Concertamos amistosos. Aquí. Vale, aquí vamos a poner con menor reputación. Vamos a poner el Oviedo, que está aquí al lado. Y hay rivalidad encima, hay rivalidad con el Oviedo y rivalidad. Vale, después, ¿qué más? Después... Más, es que hay que meter más. Aquí está este partido y al día siguiente es el amistoso. Vale, entonces aquí puede haber otro partido. Con muy poca reputación vamos a meter uno que sea de por aquí al lado. El Torina. Vamos a meter el Torina. El Torina es un equipo que está a 20 minutos de mi casa. Vale, y aquí vamos a meter otro partido entre semana, yo creo, ¿eh?
¿O creéis que 1, 2, 3, este va a ser otro 4? Y aquí si llegamos a la final va a ser otro 5. No sé. Vamos, yo creo, voy a dejarlo así, no voy a tocar nada más. Uf, de verdad, esto no es que no lo entiendo, tío. Y aquí más de lo mismo. Vale, jugamos ahí contra el Torino. Vale, revisión de partido. Aquí recuperación. Y aquí vamos a poner convertir. Pero aquí voy a quitarlo esto, tío. Ah, no he metido compromiso y cohesión, ahora que lo pienso. Y aquí de aguante. Voy a quitar esto y voy a meter cohesión. Voy a quitar eso y voy a meter cohesión. Vale, aquí vamos a meter revisión como siempre. Compromiso. Aquí convertir. Aquí también convertir, pues contra Depor. Y aquí contra el Español. Por revisión de partido metemos por ahí. Perfecto. Pues ¿qué tendrás tú por ahí, Argari? ¿Qué tendrás tú por ahí? ¿Qué tendrás tú por ahí? Miedo me da. Moyano, el que te la agarra con N'Golo Kanté, ha fichado por el Lille. N'Golo Kanté ha fichado por el Lille. Vale, pues entonces me supongo, Argaric, que sea las del FM, las de jugar con dos defensas. El de 8 horas no es, tranquilo. Vale. Pues entonces puede ser. Entonces puede ser. El de. Pues eso, jugar con dos defensas, o jugar con ultra defensiva, o cosas así. O cosas así será, me supongo. Me quiero suponer que es eso. Venga, va. Contra el Darmstadt de un torneo amistoso que nos ha salido por aquí. Vamos a darle cañita, va. Vamos a darle cañita, chicos. Vamos allá. Vale, buzón. Ojo, hay una oferta por Hats. No. Hats fuera. Estambul vas a seguir y cometió. Vale. Tú. Buzón por aquí. Juanma, la ficha el Crotone. Julián Palacios y Tomás. O Wayne Tomás. Pues, Argaric, eso de la encuesta te ha salido mal, ¿eh? Te ha salido mal la encuesta, chico. Te ha salido mal. Tú, claro, habías votado que sí, ¿eh? Mira que eres malo, ¿eh? Eres malo, ¿eh? Vamos, vamos. A ver, ¿cuándo tengo esto? Está sobreviviendo el puto manteca. Está sobreviviendo, sí. Joder, qué pesados con el hash, que no lo voy a vender. En todo caso le cedería, pero no le voy a vender. Es que aquí la afición, Argaric, aquí la afición le quiere. Al mantecas le quiere. Alias F. A ver, alias, ¿por qué nos has puesto F? Que una vez que me ponen F, yo ya me alerto y pienso que se ha caído el directo o algo. Vale, Oduber fuera. Yo también le quiero, pero lejos. Ay, ay, ay. Mira que eres, Argarit. Mira que eres, eh. ¿Qué te ha hecho a ti? ¿Qué te ha hecho a ti? Le has cogido manía, eh. Es igual que a Saúl. A Saúl has cogido manía también. A Saúl has cogido manía. Néstor Dolce. Venga, va. Camilo Peña. Gavin Wilson. Normalito. Este aceptamos. Este ojeamos. Ojeamos. Y el Chaveo este ya, pero no le van a vender al Atlético Madrid. Saúl no es jugador Champions. Ya, pero hace piña. Hace piña. Es de los influyentes en la plantilla. Pisao eres, Adrián, hijo, que no vas a tener contrato. Sé que no es jugador Champions, lo sé, pero hace piña.
Hace piña, Argarik, hace piña. Y para tercer centro, o sea, tercer lateral zurdo o tercer extremo de un zurdo, pues ahí está. El millón que te den por él hace más piña. ¿Cómo se llamaba ese? Kovacevic. Era Kovacevic, ¿no? Este, Zoran. Madre mía. Este tiene que ser bueno, Tiene que ser molto bueno. ¿Cuánto medía? Kovacevic. 1,90, madre mía. Tiene que ser contundente, ¿eh? A ver si para la Versa te vas ya, también. Y Argarik, igual no me dan ni el millón. Joder, todavía sigue sin querer negociar este muchacho. Igual no quiere ni negociar. Igual no me dan ni un millón por él. Me darán medio millón. Y para medio millón me le quedo. A ver, medio millón más luego. Ponle sí, otro millón o medio millón de salario. Eso sí que tiene razón. Ahí no te puedo decir nada. ¿Es diestro o zurdo Kovacevic? Pues no me he fijado, la verdad. Kovacevic. Diestro. Es diestro, es diestro. Hubiese estado muy bien que fuese zurdo, la verdad. Un central zurdo, hostia. Se nota, ¿eh? Un central zurdo se nota bastante, se nota bastante. Entonces está bien en puesto de Gila. Otro que lo ha cogido, manía. Ya tienes a otro enfilado ya, ya tienes a otro entre ceja y ceja. El Istanbul Başakşehir y el Olympique Donetsk. Este es el torneo que tenemos, ¿eh? Javier Sánchez. Otro que tienes enfilado, Argarik. De verdad, eres. Yo es que el problema que tengo, tío, es que les cojo hasta cariño, ¿sabes? Les cojo hasta cariño. A ver, noticia de marca. Gerard Moreno y Boulaye Dia. Que ya no es malo, pero el Zoran este es Dios. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Quién cojones es Dia del Villarreal? ¿Alguien sabe quién es Dia del Villarreal? A ver, creo que juegan ahora a las 9. Nuestra Liga de Campeones. Boulaye Dia. O si quiere entrar, ¿sabes? Vale, seguimos ojeando. Jude Edwards. Vale. Vamos allá. Aceptamos. Y Tsakalou fuera. Vale, a ver. A ver. ¿Quién es este? 24 años del Villarreal. ¿Y este quién es? A ver. Foyt, lateral diestro. Juega Pau Torres. Vuelve Pau Torres de la Eurocopa. Ha ganado el Olympique Donetsk al Istanbul Başakşehir. O sea que si ganamos al Darmstadt este, paramos contra esos. ¿Cuántos me puedo llevar? A ver. Voy a intentar llevarme los que más pueda. Vale, me puedo llevar los 12. Perfecto, me puedo llevar 12. Vale, vamos a hacerlo. Y el Chelsea juega Mendy en portería, Rüdiger, Chalobah central, que no sé quién es Chalobah, Zouma, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz y Timo Werner. No sé quiénes son, o sea, hay mucho, el ese no sé quién es. Vale, a ver, vamos a ver, vamos a hacer la plantilla con cabeza, ¿eh? Fabián Andrés, bueno, espera. Fabián Andrés, ¿dónde estás? Aquí. ¿Eres mejor que Mario Gila ya? Si es que sigue siendo peor. Ahí sale, ahí arriba a la izquierda sale, que sale peor. Pero venga, vamos a poner a Fabián Andrés. A que mejore. Y a ver si jugando más mejora. Vale, entonces llevamos el central, el suplente Mario Gila. El otro central suplente habíamos dicho que era Haas. ¿No puede o qué? Yo disputo otro partido el mismo día. Vale, pues nada. Lateral zurdo suplente, Improta. Lateral diestro, Ceballos. Mediocentros. Nico es pivote y el Jaguar todoterreno. Una banda al Tabouni, otra banda al Riquelme. Y arriba, que me faltan los de arriba. Sardón. Hostia, ¿no tenía yo otro o qué? Ah, claro, Chris Cobb, que está con una selección jugando a la Copa Oro esta.
Vale, decía yo. Hostia, pues me tengo que llevar. Bueno, Adrián Marín pues, para hacer piña. Romero, pues por segundo portero. Los demás no me puedo llevar a ninguno ya. Así que de 12 me llevo 10. A ver, del B, ¿qué puedo llevarme? Bueno, el B juega ahora, ¿no? Miguel Goñi me puedo llevar. Sin contrato. Designas para quedar libre, a tomar por culo. Aquí su 19, Pedro José Ares. Bueno, voy a ir con lo que tengo, con estos 10 y ya está. Bueno, 11, 10 y 10 con el portero. Pa, 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 pa. Vale, voy con todo titular, así que Brian Hill. Vale, va a debutar nuestro amigo Brian Hill. Vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a ver qué tal lo hace este chico. Forzar a usar pierna mala. Vestuario. Vale, defensas. Y delanteros. Más de lo mismo. Venga, va. Saque inicial. A ver. En principio, contra el Darmstadt deberíamos de ganar. En principio. Repito, en principio deberíamos de ganar. Pero claro, luego lo que vayamos a hacer, pues veremos a ver. Pero en principio, al Darmstadt le deberíamos ganar. Pablo Torre empieza con una asistencia. Casi. Casi empieza con una asistencia. Vamos, va. Es que espero que no nos ganen. O sea, es que como nos gane el Darmstadt este ya. A ver, que sí que es pretemporada, vienen bajos de forma, que sí. Sí, todo eso lo entiendo, pero. Vaya misil. Vaya misil. Gritos por aquí. Vamos a animarles. Cuatro disparos, una puerta llevamos. Llevamos ni una semana entrenando, así que no hay problema. Pablo Torre, repona bien. Mira, Argaric. Mira quién ha metido gol. Mira quién ha metido gol. Fabián Andrés. Qué grande. Nuestro amigo Fabián. Nuestro amigo Fabián, que vale 4,5 millones. Pero ahí, si llega a estar Mario Gila, también era gol eso. Ya te dije. Si llega a estar Mario Gila, eso es gol también. Mira, mira la contra. Mira la contra con nuestro amigo Garcés. Mira Garcés, mira Garcés, mira, mira, mira. Se la deja Kirk, claro, Chico Maravilla. Y Capani, no sé qué ha hecho ahí Kirk. La verdad, se la ha dejado muy corto. Pero otro más, 0-2. Perfecto, perfecto. Que sepas Argaric, que si llega a estar Mario Gil ahí, iba a ser gol igualmente, ¿eh? Vale, descanso. Estoy por meter a los suplentes ya, ¿eh? Porque la final del torneo este es mañana, o sea, el día siguiente. Entonces, estoy por hacer varios cambios. Tipo a Iván Jiménez 1, Rodrigo Riquelme. Yo, por ejemplo, quiero probar el Sardón este. Para eso tiene que estar y no está. Quiero probar a los nuevos. Quiero probar a los nuevos. Tabouni por Brian Hill. Brian Hill, ¿qué tal lo ha hecho? 6,6. ¿Qué más nuevos? Este, que es todo terreno por Milan Kurk. Tiene ninguno nuevo ya, ¿no? Bueno, Ceballos. Pero Ceballos ya era nuestro. Vamos a hacer esos cambios. Se pueden hacer todos los cambios que queramos, así que animamos y hacemos los cambios, va. Quitando a Capani, Torre, los dos centrales y el portero, todos los demás han sido sustituidos, ¿eh? Vamos. A ver, el partido es fácil de ganar, yo creo. Vamos a hacer ya cambios. Papetti por Mario Gila. Va a jugar el partido entero Fabián Andrés. Se lo merece el chaval. Aquí va a entrar Nico. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos meter? Portero. Vamos a quitar al portero. Vamos a meter a Adrián Romero. Hombre, venga. Vamos a darle oportunidad al chaval también. Y Adrián Marín que está por ahí, pero bueno, que no va a jugar. No va a jugar, a no ser que. No va a jugar. Es decir, a no ser que haga ahí una triquiñuela y meta en un lado, en otro, nada. Que acabe el partido así, Adrián Marín al final va a ser muy suplente. Ay. Va a ser muy suplente, así que animamos y este partido está hecho ya. Mañana la final. Ahora el día siguiente del juego, la final. Sardón. Nico, Capani, Riquelme, Nico. Buf. Vamos, venga. 2 minutos que añaden.
En verdad, las claves voy a poner extendidas, yo creo, ¿eh? Ojito con Rodolfo. Ojo, Rodolfo, ¿eh? En verdad pongo extendidas ahora, ¿sabes? Pero bueno, para el próximo partido. Vamos a elogiarles. Ojo, Rodolfo metiendo gol, ¿eh? Ojito al Garic, el fichajazo de River, ¿eh? Vaya fichajazo hemos hecho. Orlov. Y fuera. Primer partido, portería cero. Buenas sensaciones, porque son buenas sensaciones. Así que nada mal. Nada, pero que nada mal. Vale, el Tabouni este. Es que el Brian Hill me puede llegar a convencer, vaya, Brian Hill. Pero el Tabouni sí que no me convence nada, la verdad. Improta. El italiano, 19 añitos. Eso es roja. Pero pita ya, sí. Eso es, pita ya. Qué mal me da quedar 2-0, o sea, 0-3 que 0-4. Vale, perfecto. Muy buen partido. Levantamos los brazos. Habéis jugado muy bien. Me ha gustado. Vamos allá, va. Vamos allá, vamos allá. 0-3, jugamos contra el Olympique Donetsk. ¿Dónde son estos? Ucranianos. Victoria y se enfrentará. O sea, mañana mismo. Al día siguiente. Al día siguiente, aquí está, la final del torneo amistoso. Ojo, club afiliado. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me estás diciendo que hemos estado afiliados del Manchester City, que no lo hemos aprovechado, la verdad. Y ahora me estás diciendo que me traes estos equipos. ¿Y qué me quieres hacer con esto? O sea, quiero decir, ¿de estos equipos con quién me quiero yo? ¿Con el Sochaux este? ¿Con el Lubin? ¿Con el Glasler? ¿Waterloo? ¿El Osijek? Y bueno, por eso me quedo con alguno de estos. Con el Sochaux. ¿Y este qué me da a mí ahora? Esto de cuota anual, que es que tengo que pagarles yo a ellos o ellos me pagan a mí. Les pago yo a ellos, ¿no será? Les pago yo a ellos. Es que para eso me quedo con alguno de estos. Que son de aquí, de donde soy yo. Tú a ellos. Pues para eso me quedo aquí yo. Para eso me quedo con alguno de estos. Que son de aquí, de donde soy yo. Con los juveniles, ¿verdad? Para la mierda que es que me dan de los otros. Que son 64.000. Pues eso. Y cuando te vengan Regens, pueden ser franceses. A ver, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y encima el Sochaux este, fichaje. Yo creo que el año pasado sacaron un jugador por la de Dios de tiempo. Ah, bueno, aquí es donde hemos traído el Malik Ndiaye este. Ahora que lo pienso. Pero yo creo que había otro, me parece. No. Pues mira, ahí es donde hemos sacado nosotros el Malik. Fíjate el que mejor cantera tenga. Va, venga, por el Sochaux este. A ver qué me dice la directiva. El Sochaux, vamos a ir a por el Sochaux, Algaric. El Sochaux. O como se diga, el Sochaux. Sochaux. En francés era Sochaux. Nada, va, continuar. Va. Y después tenemos una semana que es de físico a tope. Buzón, confirmada clonación. Perfecto. Perfecto. Vale, ahora. Sub-19, valor. ¿Habrá alguno bueno? Vale, pues ahora de estos. Pierre-Luc Bernard, nada. Bubacar Silla. Este no lo he visto. Nada, el Frédéric Poirot ese puede que sea bueno, ¿eh? Merva. Ojo, Merva. Argelino. Me juega en banda. 20 de agresividad. Este es agresivo de cojones, ¿eh? Engombé. Determinación 16. Hay cositas, ¿eh? Vale, espera, vamos a ir al segundo equipo. Ojo, Padula. Andrea Padula. Ah, no, igual es bueno este, pero no. 18 años y que valgan algo. 12.000, 47.000. Aaron Grigorian. Hostia.
Bueno, ya sabéis lo que vamos a hacer. Los que tengan hasta 19 años. Bueno, incluido el de 20 también. Incluido el de 20. Los de 21 paso. Pero estos sí. Estos informe. Pedir informe de ojeador. Y del primer equipo. Ryan Picard. Claro, ya los buenos los tienen en su equipo. Ya central, pero no 78. Porque pivote no juego con él. Así que no me interesa. Lecombe Viale este. Lateral, otro lateral zurdo. Ojito, otro lateral zurdo. Scarpa, Andrea Scarpa. Banda, no está mal. Timothy Cox. ¡Ojo! ¡Hostia! Este Argarik, ¿tú qué piensas de este? Remate 16, delantero. Aunque sea para el B este, ¿puedo sacarle gratis o cómo va esto ahora? Por el convenio este. Por el convenio este, ¿puedo sacar gratis? 1 millón. Es que entonces, ¿para qué cojones es la mierda esta? ¡Ojo! Markel, grande mi último suscriptor. ¡Qué grande, tío! ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues aquí estamos tirándole cañita. No me hace falta Argarik, lo sé, pero para el B. Lucas David. Bienvenido, Markel, tío, de verdad. Pues aquí estamos dándole cañita. Aquí estamos dándole cañita. Hostia, este es bueno, tiene pinta de ser bueno este, ¿eh? Estamos dándole cañita con nuevos fichajes para la temporada que viene. Acabamos ahora de firmar un convenio con el Sochaus este. Y estamos aquí mirando a ver si hay algún Rigen que es potente. Eso nos has pillado ahora aquí haciendo. Amisador. Mira, por ejemplo, este. Este sí que puede ser bueno, ¿eh? Argarik. Este puede ser bueno, ¿eh? Tampoco da alcances altos un poco ñe. Porque si eso me jugaría de medio centro aquí. De todo terreno. No te van a dar todo gratis. Y en caso de que haya una oferta por uno de sus jugadores, tú puedes igualarlo y te lo quedas tú. Ah, bueno, entonces. Está chísimo entonces. Pero este puede ser bueno. El amisador. El amisador puede ser bueno, ¿eh? Nah. Me lo dice mi ojeador, nada. ¿Y este? ¿Qué opinas de este? ¿Qué opinas de este, Argarik? Control 17, pivote, 17 determinación, 16 agresividad, 18 visión, 16 recuperación. La parte física es la bomba, la verdad. Este puede estar, ¿eh? 14 en pases, le falta entradas y marcaje, sí que es verdad, pero bueno. A ver, estoy esperando a la opinión de mi ojeador, Argarik. A ver qué me dice Argarik de este. Vamos a ver qué me dice Argarik de este. Es mejor, pero tiene que ser barato. 5 millones, nada. Ya soy el primero yo en que no. Decedible, nada. Nada, los demás ya nada. El Mateo Sánchez igual, nada. Nada, 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 nada. Nah. Vale, eso, Choc, introducción. Bueno, fundado en el 28, profesional francés, que está en segunda. Vale. Carles Pérez, mira, este hemos fichado gratis, creo que vino, o pagamos algo por él. No, vino gratis del Barça, para el B, básicamente, no le quiero más. Ange, bienvenida. Bienvenida al canal, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido el día? Bienvenidísima al canal, claro que sí. Bienvenidísima. Hostia, Ángel, tú eras peruana también, ¿no? Porque, hostia, yo creo que sí. El otro día estuviste en directo con Belty y yo juraría que dijo que eras peruana, creo. Igual esto me estoy tirando un triple y no es, ¿eh? Pero creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Creo que eras. Creo que eras peruana también. No lo recuerdo, la verdad.
Vale. Buzón por aquí. Goñi deja el club. Bueno, 27 años. A ver, sería para el B, pero bueno. Sí, soy Arange. En el canal eres la segunda peruana ya. Tenemos por ahí nuestro amigo Alejandro, que también es peruano. No sé si seguirá por ahí, pero nuestro amigo Alejandro también es peruano. Qué grandes. Perú a tope. Vale. Esto fuera. Así que Ángel, te han quitado la primera posición de peruana del canal, ¿eh? Te han quitado la primera posición. Ezequiel, centrocampista. Este es bueno. Este me parece que era bueno, pero este era media punta más. Exacto. Ojear. Informe, no hay ni informe de eso, ¿sabes? Weilizco. Nada. Ojeamos. Yonut Radu, Obliakov, aceptar. Alan Joy, Paul Huch, Duan Vergara. Este fuera. Gabriel Hock. Nada. Christopher Weber. Ojo, Francisco Javier, chico maravilla. Pero es que delantero. Es delantero, ¿no? Sí, delantero con 10 de remate. No sé qué opinas de esto, Argaric. Tú que eres muy... muy dado a mirar siempre el remate. Tú que eres siempre muy dado a mirar el remate. Ese en banda bien, ya, pero es que jugaría aquí con nosotros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este? Hostia, Argaric, pues este igual en banda puede ir bien, ¿eh? Es chico, otro chico maravilla. En banda, aquí. Suplente de... Tienes a Riquelme ya, sí es verdad. Sí es verdad que para traerme esto me quedo con... Para quedarme con esto me quedo con... Tiene poca determinación. No me he fijado eso. 12. Bueno, no está mal la determinación. Joder. Hacer oferta, rechazar. Vale. Francisco, a ver, aceptar. Aceptamos. Francho. Este siempre hemos querido, ¿eh? Pero no se quería venir, así que ahora no va a ser. Ahora no va a ser. Venga, vamos. Buzón. Iván Rodríguez. ¿Y este quién es? Pruebas, vale. Tenemos partido. Mínimo de 16 de terminación. Ojo, el Istanbul vas a seguir, que para mí era el segundo equipo mejor. Nosotros éramos los primeros, obviamente, tirando humildad. El Istanbul Başakşehir, que era el segundo, ha quedado cuarto, ¿eh? A ver si ganamos nosotros contra estos, hombre. Voy a salir con todo lo titular, quitando al Bon Capani, que está cansado. Y va a entrar. Mira, Barjas va a entrar como segundo suplente. A ver si puedo meter el del juvenil. ¿Cómo se llama el del juvenil delantero que se salió? Este. A ver, Expósito, este es... No, este no es. Es que hay una pila Abraham en el equipo de la hostia. Algo Expósito, yo creo que era. Algo Expósito. Argaric, mínimo 16 de determinación. Perfecto. Yo lo que me digas tú, yo lo cumplo. A ver si va a estar en el B, pero yo ponería que le metí para el juvenil. Vamos a ver. Le quiero dar oportunidad a ese chaval, hombre. De Ronsorro no existen tampoco. El Smart, que es el centro ese que fichamos. Este. Este chaval le quiero dar yo la oportunidad. Ha metido 80 goles con los juveniles. Vamos a aprovechar y a darle una oportunidad con nosotros, delante de los suplentes. ¿Quién le sigue? Cesión, todos cesiones. Vale, Morey, vale. Todo titular. No están cansados, ¿no? Están muertos, más bien. Vale, este central. Va a entrar Haas. Que se nos puede poner un partido de seguido, macho. Sardón así.
Y Pablo Torre va a entrar a Nico. Iván Jiménez va a entrar a Riquelme. Está cansado también, pero de verdad. Pues que se quede Iván Jiménez. Y... ¿alguno más cansado? Papetti. El otro central, ¿quién era? ¿Quién era el otro central? Ah, Mario Gila, joder. Vamos a meter a Mario Gila más que nada porque estaban cansados. Entonces vamos a hacer esos cambios. Al final es un partido que es después de otro, al día siguiente. Entonces normal que estén cansados, es que no me extraña. Así que vamos a jugar con esto. Forzar a usar pierna mala. Creo que juegues como la última vez. Cerramos los puños. Y cerramos los puños. Vamos, vamos. Va el chata. Esta vez. Esto tenemos que ganarlo, ¿eh? No me sean. Espero no pecho friar. Espero no pecho friar. Bueno, había caído que he puesto ahora las jugadas extendidas. No sé cómo preferís, jugadas extendidas o jugadas clave. Es que siempre he jugado en clave, voy a jugar en clave. Siempre he jugado en clave, voy a jugar en clave. Venga, mueve. Crash, ¿cómo se lee eso, macho? Vaya nombres. ¿Cómo se lee eso, tú? Ojo el pase, nada. Recoge Nico, no está Pablo Torre, ¿eh? No está nuestro chico. Nuestro asistente de confianza, ¿eh? Está nuestro amigo Nico. A ver si este año Nico le podemos dar más oportunidades también. Pero habiendo lo que hay, es difícil que le demos minutos a Nico. Habiendo lo que hay en el medio del campo. Se puede animar en cuanto pueda. Ahí está. Vamos. Venga, va. Pon la Kurk. Has. Vamos, vamos. Se me ha lesionado Nico, joder, pues bueno, se lo digo yo. Pues... Pablo Torre para adentro. Que juega el partido entero Pablo Torre, lo que queda de partido. Claro. Argaric, mira quién ha metido gol, claro, y ha entrado Pablo Torre, ha puesto la asistencia. Sensacional, sensacional lo de Mario Gila, tío. Es que es muy bueno, tío. Es muy bueno, tío. Turbayevsky. Brian Hill. Venga, va, Brian. Vamos, Brian. Garcés. Y hasta adentro, Garcés. Va, tira de mierda. Dale partidos en casa contra equipos de tabla baja a Nico. Sí. Es una opción. Es una opción para que coja confianza. Eso sí es verdad. Pero bueno, se tiene que recuperar, que se ha lesionado. Y tiene pinta de ser una lesión grave, ¿eh? Igual son meses. Así que veremos a ver. Veremos a ver. Veremos a ver cuánto tiempo se ha lesionado. Esperemos que poco. Bueno, a todos los suplentes. Sí. A ver, eso lo hice una vez. Eso lo hice una vez, tío. Bueno, a ver, y ahora por cojones le tenemos que dar descanso. Porque primero no les dábamos descanso. Pero al final era un partido por semana. Porque no había Champions ni nada. Pero es que este año tenemos Champions. Entonces por eso digo que es que al final este año hay que darle descanso sí o sí. Tengo que dar rotación, sí o sí. Liga me pide en mitad de tabla. Pff, vamos a ver. Sí, pero ahora con la Champions, correcto. Correcto, que es que ahora con la Champions, ahora es cuando hay que dar descanso de verdad. Ahora es cuando hay que dar descanso. Ojo, Alvarenga, ¿eh? Crezo. Alvarenga. Sí, sí, ahora con la Champions no queda otra que... No queda otra que rotar y rotar y rotar, tío. No queda otra. Es que no queda otra. Vamos a poner un tweet de que seguimos en directo. Hemos llegado al descanso. Vale. Seguimos.
Vale. Esto lo pongo por aquí. Vale. 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 Pues vamos allá. Le damos. Vestuario. Cambios. Pues igual hago alguno. He visto por ahí antes cuando he cambiado que se ha lesionado Nico. Estaba cansado Iván Jiménez. Así que seguramente quite Iván Jiménez. Mira, es que están muertos muchos, ¿eh? Iván Jiménez fuera, que entre Rodrigo y Riquelme. El medio del campo lo voy a cambiar. Este, Brian Hill. ¿Qué tal está haciendo Brian? Un 6,7. Sardón le está costando. Va a jugar a este Abraham Muñoz. A ver, voy 1-0, tampoco me tengo que emocionar, ¿eh? Voy 1-0, tampoco me tengo que emocionar. Venga, el Tabouni sí. Mark Haas está cansado. Papetti para adentro. Vale, Improta. Al final voy a acabar metiendo todos. Quitando un par de ellos. Que luego les meteré. Al final es que cojan minutos. Al final es que cojan minutos. Mira, Gila le voy a ir quitando, yo creo, porque tiene amarilla y se me puede complicar. Vale. Fabián Andrés, para adentro. Luan Capani por Garcés. ¿Y me falta alguno? El portero. Vamos a quitar a Mantequilla Fernández. Animamos. Argarik, tienes que reconocer que Mantequilla Fernández, por mucho asco que le tenga, lo está haciendo muy bien. O sea, no hay que quejarse. No nos podemos quejar con Álvaro Fernández, la verdad. No nos podemos quejar con Álvaro Fernández. Minuto 79. No, esto es minutos de partido. A ver, están muertos ellos y en principio se tiene que ganar de sobra. Pero son minutos en los que como te metan uno, después te meten otro seguido, la liamos, ¿eh? Y sobre todo aquí tocando el balón atrás, no me gusta. No me gusta. Luan Capani para Pablo Torre, que al final a lo tonto jugó casi todo el partido. Se lesionó Nico en el minuto 20 o así. A ver, sale por aquí. No, no sale. Pero necesito mi presión para que no se relaje y la cague. Vaya cantada, gol de Tabouni. Vaya cantada del portero. Sí, Argarik, estoy de acuerdo contigo. Ahí lo que tiene que hacer es presión, hay que meterle presión. Porque si no, mal. Si no le metemos presión, mal. Mal, si no. ¡No! Se me ha lesionado Pablo Torre. Claro. El Tabouni este. Me puedo jugar aquí en medio centro. Pues va a jugar aquí. Y Adrián Marín en banda. Se me ha lesionado. No me lo puedo creer, macho. No me puedo creer, macho, que se me haya lesionado Pablo Torre también. Nico y Pablo Torre. Espero que si hay alguna lesión grave, sea de Nico, no sea de Pablo Torre. A ver, si no se me lesiona ninguno, mejor. Ojo, somos campeones. Somos campeones del torneo amistoso. Pero digo, que si hay alguna lesión grave, que sea de Nico, la verdad. Prefiero que sea de Nico. Porque al final Pablo Torre es que es clave en el equipo, tío. A ver. Ganamos 0-2. Torneo, vale. Racing gana el torneo. Ahí nos llevamos. Jugador clave, Pablo Torre. ¿Quién si no? Voy a mirar el de Nico primero. 3 a 4 semanas. 4 semanas. Bueno, más o menos uno o el otro me da lo mismo. 4 semanas en cada uno. Pues nada. Pues nada. Pues 4 semanas sin Nico y sin Pablo Torre. Miquel González. Hostia, ¿quién es este? Preparador. Pues, preparador no, pero ojeador sí. ¿Cómo andamos de empleados? Nos faltan dos ojeadores. Pues mira. Tú vas a ser uno. Preparador no, vas a ser ojeador. 5 años y esto baja. Vale. Te pagamos 1 millón de... Hostia, 1 millón. No. 1 millón de compensación no le voy a pagar. Vale, aquí tenemos... ¿Qué tenemos? A ver. Hostia, hemos bajado esto, ¿eh? Hemos bajado esto, ¿eh? Preparadores. Hay dos que están sin contrato.
A ver, Jofun, contrato, rescindir. Y Sergi Pérez, más de lo mismo. Y a ver, vamos a buscar ahora dos rápidamente. Vamos, venga. A ver. Joder, si quiere pasar. Con lo que tarda esto en pasar ahora. Dos fichajes tenemos. O sea, dos ofertas de fichaje. Encantados por la operación económica que supone el fichaje de Declan Smart. Es que este es otro central que hemos traído también. Argaric. 1.97, zurdo. Para el juvenil el B, que puede llegar a ser top. Vale. Parada. Destituido, destituido. Una oferta por Kirk. Del Borussia, nada. El Milan por Papetti, nada. Vale, ahora la cosa es empleados. Vale. Tenemos que buscar empleados ahora. O sea, empleados preparadores. Preparador. Y aquí metemos preparador. Vamos a meter una defensa de táctica. Aquí siempre quito capacidad y nivel de disciplina. Me viene dando un poco igual. Y si es esto también. Vale. 16, 16. Este que es más compensado. Te voy a pagar 120.000. Les pago. Manager no. Preparador del primer equipo, compañero. 4 años y baja. 132, perfecto. Baja, perfecto. Un preparador. Y es que este preparador no es malo, pero es defensa 100%, entonces. Vale, entonces aquí vengo. Preparador. Vamos a meter ataque táctico ahora. Capacidad la quitamos, nivel de disciplina la quitamos y determinación la quitamos. Y vamos a subir uno más, a ver si hay alguno. No. Táctica baja. E2. Craig Bellamy. 16, 11, 15. 18, 10, 15. Necesitabas un preparador físico. Correcto. Va, pues venga, vamos a por un preparador físico. Vamos a por un preparador físico. Preparador físico. Preparador. Preparador físico global. Nivel de disciplina me da igual, determinación me da igual y capacidad para motivar me da igual. Vale, esto sube. A ver, voy a poner. Sí, es verdad que voy a poner. Pues eso, que tenga un poco de defensa y un poco de ataque, aunque sea. Pero claro, defensa y ataque lo voy a bajar. No, dos preparadores normales. Con 19 mínimo en físico. A ver. Dos preparados normales. Ah, pero no voy a encontrar eso, Argaric. No los voy a encontrar. Preparador. Vamos a poner global. Vale. Por ejemplo, capacidad me da igual. Disciplina me da igual. Determinación me da igual. Y aquí tengo que meter físico. Que ya está puesto, por cierto. A la primera. Y esto sube. Esto lo voy bajando a ver si encuentro alguno. No he encontrado ninguno, yo creo. No encuentro ninguno. Da igual defensa y ataque. Busco un preparador físico. Con 19 en físico y ya. Venga, va. El resto de atributos da igual en los preparadores físicos. Amigo. Vale. Por aquí, preparador físico global. A ver si subo un poco más, ¿hay alguno? Marco Pimenta. Intentar. Preparador físico. Subir y bajar. Perfecto. Perfecto, pues ya estamos. Que vengan esos dos y a ver cómo queda. Es que siempre vamos a tener las barras esas, subirlas arriba del todo. Vale. Vale, a ver. Continuar. Continuamos.
No, hombre, no, el Juan Capani de 3 a 4 semanas también. Juan Capani, vale. Alan Slager. Everton. Y informe del Torino, que no le hay. Pues nada. Vale. Continuar. Continuamos. Torino, contra el Torino, tenemos partido ahora, va. Emerson es el único de los fichajes del Barça que existe inscrito y podría jugar versus la Real Sociedad. Todos los demás ni uno. Todos los demás ni uno podría, ¿eh? Vale, venga, va. Puzón. Ay. Racing al juvenil. Me piden a Sardón. Las cuatro, es cuarto, ¿no? Tiene promesa importante. Es cuarto delantero. Vale, continuar. Vale, vamos. Rubio, ahí está Manuel Rubio, el entrenador. ¿Eh? Entrenador de porteros. ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver. Entrenador de porteros, ¿desde cuándo trae un? Ah, para el sub-19, ya decía yo. ¿Desde cuándo trae yo un entrenador de porteros? Vale, para el 10 sub-19. Este es bueno, este media punta, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Adrián Hernández. Brenner, que me habéis comentado de él. Servais. Y esto, vale. Fish, aceptamos este. Este lo geamos. Baldo, delantero. Remate 9. Miguel Silva, rechazamos. Este aceptamos. 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 Quitamos. Ojeamos. Tokarev. Ojo, Tokarev del Numancia, ¿eh? Juega en banda o media punta, no me sirve. No me sirve. Nildo. Vamos. Partido contra el Torino ahora. ¿Qué tal va tu partido, Argaric? Que estés aquí. Bueno, no sé si estarás. Mientras me ves, no sé si estarás jugando. Mira, Algaric, este te gusta. Este te tiene que gustar. Tiene determinación 19. Tiene determinación 19, así que te tiene que gustar por narices. Venga, va. Vamos, vamos. Racing Torino, 5 días. Yo creo que la plantilla. Sí, pero el resto es caquita. Ya, eso sí es verdad. Es de la cantera del Racing. Se nos va para la Versa, perfecto. Está muy bien ahí, porque la verdad es que... A ver, Mario Gil está contento con sus entrenamientos. ¿Qué tiene esto? Mario. Pases. Colocación defensiva, te voy a poner ahora. Pedro José Ares también está descontento. Tienes colocación defensiva. A poner rapidez. Y Riquelme, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú, Riquelme? Juego aéreo. Último tercio, vamos a meterte. A ver si así estás contento. Vale. Buzón, el Elche. Ojo, el Elche se fue al final, ¿eh? Vale. Ahora mismo tenemos dinero. Es que no hemos gastado, en verdad, macho. Bueno, tenemos que mirar a ver de la plantilla. Estamos en 2025, 2026. ¿Quiénes acaban contrato? ¿Quiénes van a acabar contrato? De aquí para arriba. Adrián Marín, Rodrigo Riquelme. Habrás relacionado. Vale, no quiere. Vale, 2027.
Estoy por mirar 2027, que le quedan 2 años. Estoy por mirarles, eh. 2027 son. Desde Saúl, estos. Dorian, estaría bien renovarle también. Tú vas en... Epa, tú vas a entrenar velocidad, rapidez. Y vas a entrenar como tú tienes nivel de pivote. Centrocampista centro, pivote organizador, apoyo. Vale, entonces habíamos dicho para renovar estos, vale. Mantequilla Fernández acaba contrato ya, ¿eh? En 2 años. Que por igual estaría bien renovarle. Largarik. Dorian, este sí lo voy a renovar. Pero me pedía titular habitual, es verdad. Revulsivo desde el banquillo. Nada, paso. Paso, paso, paso. Pazo, pazo. A ver. Por cierto, os recuerdo a los 6 que estéis por aquí, ¿vale? Tenemos el tema de los cofres. Para. Ojo. Para que podáis. Se queda corto para Champions. Dorian, sí, quizás sí. Pero bueno. Que tenemos el tema de los cofres, chicos. Que es para cartas. O sea, son cofres que tienen cartas. Para que interactuéis aquí en el canal. Al final es 1 euro. Es 1 euro solamente. Vale. Entonces, pues oye, es 1 euro. Nuestro amigo Argarik se compró 5 cofres. Es que Argarik en verdad apoya mucho al canal, ¿eh? Y al final es que es lo que dijo Argarik el otro día. A ver, que te puedes suscribir. Si tienes lo del Prime, pues eso, te suscribes y tal, ¿sabes? Porque te sale gratis. Pero después, por ejemplo, el tema de lo de los cofres. Que son 4 euros, o sea, es que no es caro tampoco. Que no es caro. Si me dices que son por cofre 3 euros, pues como. O por ejemplo, cuando ibas a cambiar los cromos de pequeño, te metían por un cofre. O sea, por un cofre, digo yo. Por un cromo. Te robaban 10 euros por un cromo, pues. Pero como no es eso, pues un cofre, 1 euro. 5 cofres 4 euros y 10 cofres 8 euros. Bajamos precios. Vale. Marco Pimenta. Cien Toner. Ah, este no quiere venir al final. ¿Tú qué eras? ¿Este qué era? Preparador, es verdad. Es preparador. Pues nada, pues a buscar otro preparador entonces. Acá, pero no me va a dejar la directiva. No me va a dejar la directiva ahora que lo pienso. Pues ya tenemos 9. ¿Y por qué ponía que se malogra? No necesita más miembros del cuerpo técnico. ¿Has visto? Entonces nada. Rodrigo Riquelme, otro lesionado. Madre mía, macho. Vamos, va. Estamos en pretemporada. Pretemporada que de momento el torneito ese que hemos jugado se ha ganado. Se ha ganado. Grande Diyu, he visto tu Discord, el mensaje que me has mandado. Que ahora venías por aquí, ponías. Me ponías, ahora me meto que tenía partido contra el Van Sander. ¡Ojo! ¿Qué tal fue el partido, Diyu? ¿Qué tal fue ese partidito? Contra el Van Sander, ojito. Esos eran, de cuando yo era pequeño, el Van Sander eran los buenos, ¿eh? Eran los buenos. 2-0 arriba, claro. Ay, Dios. Es que sois demasiado buenos, tío. Dillo, ¿en qué equipo jugabas? Que no me acuerdo, me lo has dicho, ¿eh? Y lo siguen siendo. Sí, o sea, son bastante buenos. Irlanio. Recuérdame en qué equipo jugabas, Dillo, que no me acuerdo. Si me lo has dicho, ¿eh? Pero no me acuerdo. Este delantero con remate de 7 a 14, que no puede estar mal, pero bueno. Aceptamos. Alex fuera. Shake en Diaye, delantero centro. Mira este. El Monte, es verdad, el Monte. Argarín, mira este delantero. Este delantero es muy bueno. Demasiado bueno, diría yo.
es alegre el chaval. El chaval es alegre. Pero claro, ¿cuánto piden por este? 120 millones. Vale, pues nada. Seguimos, continuamos. Este le rechazamos. Ojeamos. 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 Ojo, Wijnaldum. Joder, no sé escribir. Wijnaldum. 34 años. Puede ser el Hazard 2, ¿eh? Puede ser Hazard 2. Puede, insisto, puede ser Hazard. Vale, nada, no es Hazard porque este cobra 5 y Hazard cobra... Mira, si cobras 2, te traigo. Si cobras los 2 así, te traigo. 5, nada, olvídate entonces. Podría ser Hazard 2, ¿sabes? Podría ser el nuevo Hazard. Mira, antes Argaric no lo necesitas. No, ya sé que no lo necesito, pero por las risas ahí estaba. Argaric, este, me dijiste esto antes con el de Álvaro Fernández. Este, el Dragutin, este era buen Regen. Pero es que aún así escucha, Argaric. No necesitamos comprar a nadie. Si se hubiese ido Álvaro Fernández con tu tal, tenemos a este portero. Tiene 20 años, y es Regen, y es buenísimo. O sea, bueno, le he probado un partido, creo que jugó con nosotros. ¿O no? Ah, no, pues no ha jugado. Pues yo juraría que había jugado con nosotros. Y es muy bueno ese hombre. Vale, aquí del B. Joder, es que de verdad, es que me... A ver, tácticas del B. Insisten en poner a Mantilla de lateral. No entiendo, macho. Pongo por ahí. Este es el central que promete, ¿no? Sí. Martí Pérez por aquí. Así. Dice Regina, busca otro bueno. Hay muchos regens buenos por ahí, solo es encontrarlos. Ya, ese es el problema. J/Jackson. Bienvenido al canal, tío. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Bienvenidísimo al canal, claro que sí. Vale, y estos ya me dan un poco más igual. Por ejemplo, el pal este, a ver si hay alguno. Es que hay muchos del B que tienen muy buena progresión, pero como no juegan, porque hay 50 jugadores en el B. Mira, por ejemplo, esta progresión de este. Y no juega. Y así con todo. Hay ganas de Champions. Hoy ganó 0-4 el Racing. Ah, sí, no lo he visto. O sea, sé que jugaba amistoso, pero no lo he visto, tío. Jackson, de verdad, bienvenido al canal, tío. Bienvenidísimo al canal. Bienvenidísimo al canal, claro que sí. El minuto, te recuerdo, Jackson. No sé si eres nuevo, igual ya nos seguías. Pero como hay tanta gente que ya no me acuerdo quién nos seguía y quién ya no. Tenemos por aquí el tema de los cofres, ¿vale? Para que puedas interactuar aquí en el canal, tío, con cartitas. Que son baratitas. ¡Ojo! ¿Qué tenemos por ahí? Muchísimas gracias. Emma Lacruc. Ojo, que no es Jackson. Pensé que era Jackson. Tenemos a Emma Lacruc. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por ese pedazo follow, de verdad. Gracias a... Muchas gracias a Emma y a todos los que estéis nuevos por aquí. Y oye, si queréis dar ese pedazo de follow, ya sabéis que bienvenidos a todos. Este es de Suances, mira, a Diyu. Otro que no sabía yo. Y Juan Rumanía, en el club. Otro que no sabía yo que era de aquí. Otro que es de aquí, tú. Y este que salió de aquí también, en la cantera. Este igual no le conocías ni hasta tú, Diyu. Este no le conocías ni hasta tú. Emma, eres bienvenida a hablar por el chat. Y yo encantado de leerte, de verdad. Encantadísimo de leerte. Del Racing, sí. Sí, le conocías, este no le conocías, vamos, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Fitching aquí Williams. De Las Palmas. A ver. J. Jackson, muchas gracias por ese pedazo de follow, de verdad. Muchas gracias por ese follow. ¿Qué me has dicho que fitching aquí Williams? A ver, dinero no sé si habrá. Tenemos... A ver. Iñaki.
El problema, Jackson, es que no hay dinero, yo creo. Bueno, vale 37 y tiene 31 años, no merece la pena. Tenemos mejores cosas, la verdad. Sobre todo aquí en esta banda. En esta banda tenemos, yo creo que al mejor jugador del equipo. Entonces, Iñaki Williams no me hace falta. Jackson, que eres del Atlético de Bilbao. Y por eso quieres que fichemos a Iñaki. Buen tipo, ¿eh? Buen tipo Iñaki. Vale, venga. Vamos a continuar. Tenemos partido contra... Mira contra quién tengo partido ahora, Diyu. Tú le conocerás. Contra el Torino. De Las Palmas, Josemi Castañeda. Sí. El mismísimo Josemi Castañeda, joder, el de toda la vida, el de ahí, el del pueblo. No tengo ni idea de quién es, macho. No tengo ni idea, no lo he visto en la vida. No lo he visto en la vida, te soy sincero. Tiene un buen campo, bueno. Perdóname que te diga, porque yo el año pasado ha sido... Sí, el año pasado... No, el año pasado... ¿Qué digo yo del año pasado? Jugué con su hermano. Hostia. Pues... Ni idea, tío. Pero el año pasado no. Pero el último año que jugué yo al fútbol... Ese último año jugué yo en el campo del Torino. Y era un poco flojete. Era un poco flojete el campo porque estaba muy duro. Ahora no sé... Ahora no sé cómo estará. Pero... Pero es un poco flojete el campo. De eso le conozco. Ah, coño. Voy a buscar a ver... Este... Que es hermano de uno que ha comido clase. Pero no sale. Juega en el bimenor. Y en ese momento estaba en Las Palmas. ¡Ojo! ¡Ojo! 10 personitas por aquí. Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidísimos. Bienvenidísimos, claro que sí. Tenéis por ahí el tema, os vuelvo a recordar, ¿vale? El tema de los cofres. Por si queréis interactuar, vale un eurito un cofre solamente, ¿vale? Por un euro un cofre con cartas para poder interactuar aquí en el directo está bien. Y si queréis aportar vuestro granito de arena, bienvenidísimo que es. Jeremy Pino. TAT. Aceptar. Vale. Pues es lo que os decía, chicos, que si queréis aportar vuestro granito de arena... Coño, voy a mirar a... Si queréis aportar vuestro granito de arena, chicos, un cofre es un eurito solamente. Y podéis interactuar aquí en el chat. Y está muy bien, la verdad. Vale, Wilson Junio, este pasamos, Lucas Vera, Jordan Turner, Boyomo. Rechazamos... Ojeamos. Alberto, 18 años. Nada. Aceptamos y aceptamos. Vamos allá. Vamos allá, va. Dice Argaric, ficha Jeremy Pino es Dios. Ya. Pero hay. O sea, es bueno, sí. Yo le probé. Porque al principio de la partida cogimos el España Sub-21. Y probé a Jeremy Pino. Y no era malo. Encima puede jugar en ambas bandas. Pero, a ver. Jeremy Pino. 14 millones. Por 16. Por 17 y medio están fichándole. Y puedo jugar aquí en bandas. Hostia, Argaric. Está esperando permiso de trabajo, ¿eh? A ver, traspaso 17 y medio, le voy a ofrecer los 17, ya he aceptado una oferta, nada, no podemos ya. No podemos ya ficharle, tío. Grande victoria del juvenil, quién sino metiendo goles, Muñoz, qué bueno es, macho. El encargado, confirmar. Enzo Boyomo, Camus, qué pesados, y Esteban Sánchez, otros, qué pesados. Fuera. Oferta realizada de Illich, Iván Illich. Medio centro. Nada. Y Camus, que no le voy a vender a Camus, coño. En verdad, lo estoy pensando. En el B no hay como mucho jugador. En el B hay muchísimo jugador, tío.
Es más, estos que son juveniles. Bueno, espera, a ver. Aquí hay gente sin contrato. Martín Solar. Martín Solar, te voy a renovar solamente para el B. Y porque. Porque no cobrarás mucho, eso es. Y porque has jugado en el primer equipo y me ha gustado. Eres bastante. No, no eres malo. Vamos a ponerle 5 años. A ver, Martín. Martín. Perfecto. Vale. Martín Solar, Mario Jorrín. Jorrín fuera. Era en un contrato, ¿no? Designar para quedar libre. Iker Vélez, más de lo mismo. Joder, contrato, designar para quedar libre. Diego Ortiz, más de lo mismo también. Y Marco Camus, ya estos acaban contratos, tío. Acaban contrato unos cuantos, ¿eh? El Luis Manuel, este es el que tiene progresión, que no quiere renovar el cabrón. A ver ahora. Es que se me enfada directamente aquí ya. Pero me es importante. Es que quiere ser ya esto, tío. Quiere ser ya esto. Venga, va. Pero no, si es que tampoco te puedo garantizar yo que vayas a ser eso. Pero bueno, si te hace ilusión, yo ahí te lo dejo. Yo ahí te lo dejo. Vale, aquí me acuerdo que le tengo que subir bastante. Mira, pues ya está, renovado. Y de aquí que me interesen para renovar. Marco, Camus, quizás. Simplemente para el B. Pero bueno, eso ya lo miraré fuera directo, si no. Pero aquí es que aquí en el B, por ejemplo. Estos que no acaban contrato. Marco Camus se queda, pero el Unai, el Abraham, el Ángel, este y este. Entonces los voy a mandar para el juvenil. Les voy a mandar para el juvenil porque estos no pintan nada aquí. Lo único que ocupan espacio y son 50, vale. Y en el juvenil, en la plantilla, hay unos cuantos. Pedro José Aliaga. Estos cuatro. Bueno, no podía, claro. Tengo que ir uno a uno. Contrato, designar para quedar libre. Esteban Alcaraz, lo mismo. Fede, más de lo mismo. Y Pedro José Aliaga, más de lo mismo también. Vale, pues echamos a estos. Y que acaban de 2026. Luis Manuel, habíamos dicho. Abraham Muñoz, que también me gustaría renovarle a este. Joven, perfecto. 5 años. Y todo esto lo quitamos, ¿vale? Este le quitamos. Este va a ser para. Exclusivamente para. Se va a poner 1 millón y pico, por lo menos. Nada, 2,1 millones. Esto te va a subir un poco, porque al final poco vas a cobrar. Vale. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y esto 2,99. Perfecto. Vale, ya tenemos a Abraham Muñoz también. Y los demás me dan un poco igual. Así que vamos a ir poco a poco, va. Vamos a ir poco a poco, va. Vale. Buzón por aquí. Ha liberado 7 jugadores. Bien. El tema de aquí. Este también puede ser muy buen central para el futuro. Argarik. Este puede ser muy bueno, ¿eh? ¿No has pensado en este? Si aquí había puesto colocación defensiva. Vale. En entrenamiento, en aprendizaje. Me falta meter algunos. Sí. Delantero y delantero. Delanteros aquí. Sardón y Abraham Muñoz. Significativo Abraham Muñoz. Ojo. Ojo. En la partida contra el Torino. Diyut, no sé si seguirás por ahí. Tú tienes pinta de ser extremo veloz. Malas entradas y marcaje, nos dice Argarik. A ver. Malas entradas y marcaje. A ver, 11 no está mal. A ver, entradas, por ejemplo, Haas tiene 4 más, pero solamente marcaje 1 más solamente. No tiene mucho más. Y luego el otro, el. ¿Cómo se llama? El Fabián Andrés este. Tiene 13 y 12. Si las mejora a 14 o así, está bien. ¡Ojo! ¡Qué grande! Javier Gil. Donador de bits, qué grande, qué tal, tío, qué tal. Maquinón tú. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la tarde?
Hombre, Javier Gil, alias Javier Gil, es nuestro padre, Javier Gil. Es un grande. Como siempre, apoyando, tío, estando por aquí. Muy grande, muy grande. Vale, esto lo rechazamos. Esto lo aceptamos. Aceptamos, Lianco, aceptamos. Vale, bueno, aceptamos. Es que Javier, es que eres. De verdad, la mentalidad que tienes tú para apoyar a los. ¿Pero qué haces aquí, compañero? Alias. Es ya uno más del canal. Javier Gil es uno más del canal ya. ¿No has visto que tiene el. ¿Cómo se llama? El emblema de número uno de donador de bits. Lo tenía primero. Uno más. Sí. Es uno más en la familia ya ella. Es que somos todos gente guapa, ¿eh? Claro. Pero, no capa ni fuera y esté fuera. Que tenía primero, tenía Dexter, el número uno en donador, y se lo robó Javier Gil. Le dijo, ¿tú donas? Pues espera, que te lo voy a robar. Y se lo llevó Javier Gil. Se lo llevó Javier Gil. Nada, muy grande, tío, muy grande. La verdad es que desde. O sea, primero ya te veía Javier en el canal de Belty y tal, y ya me. Por lo como comentabas y lo que comentabas, ya me parecías muy. Bastante majo, la verdad. Y ahora, pues hombre, ahora más. Estando por aquí, encima aportando tu granito de arena, pues. Pues más todavía. Oye, no tengo medio centros ahora que lo estoy pensando. Así, ah, joder. El jiaguá este. Pues lo voy a cambiar de lado. Yo buscando ahí, ¿sabes? Voy a salir con todo titular. Que se vayan acostumbrando. Fabián Andrés también. Y los voy a cambiar de lado. Gracias, es mutuo. Grande, Javier. De verdad, de verdad. Me pareciste súper. No sé, me pareces súper buen tío. Vale, ¿qué más por aquí? Brian Hill. Vale, no está Palo Torres, que Giapua. Sardón y Garcés. No está Luan Capani. No está Chris Cobb. Pues tiene que jugar Sardón entonces. ¿Tú le das también, Javier, al FM? Supongo que sí. Supongo que le des al FM también. Que le des cañita con ese FM. Vale, ¿qué más puedo meter? ¿Dorian puede entrar? Sí. Más. Sí, Javier también. Mira, iba a decirte, este se llama como tú, Javier. Creo que sí. Así, ah, Javi. ¿Qué va? Yo siempre miro. ¡Ojo! Javier es como alias, entonces. Javier es como alias. No me tira para el PC. Claro, problemas. Ahí es donde vienen los problemas. Te entiendo, te entiendo. Vale, Nico está lesionado también. Así que nada. Pues es que estoy sin medio centros, tío. Te entiendo, porque el otro día fui a hacer un directo. Fui a hacer directo con el ordenador de torre. Fui a hacer directo y jugar al FM en el ordenador de torre. Y el ordenador me dijo, oye, tú, Héctor, emocionado, ¿dónde vas? De ahí que salga lo de. Javier, que salga por aquí arriba, de gráfica para el PC. Pues porque, oye, si alguien quiere donar o cualquier cosa, ¿sabes? Ahí está puesto. Pero, que simplemente con estar aquí, con tus bits, Javier, con la gente que se suscribe, que somos 9 ya en el canal, con toda esa gente, granito a granito, todo suma. Está claro que todo suma. No hace falta hacer una donación, que a la gente, repito, si la gente oye, si hace una donación no me voy a quejar, obviamente. Pero bueno, también eso, Iván Jiménez, eso y con el tema de los cofres también, porque hemos hecho, me he puesto, para que interactuéis en el chat, Javier, he puesto esto de los cofres. No sé si sabes cómo va lo de Streamloots, que es con los cofres que lo que hace es. Tiene cartas y esas cartas pues las puedes gastar aquí en el chat. O sea, en el chat, en el directo. Me suena. Pues ahí lo tenemos también. Y es lo que te digo. Fui otro gol de Iván Jiménez. Vaya centro de Fabián Andrés, de verdad. Vaya centro. Pues eso lo tenemos. Al final, con un poco de todo, oye, cada uno aporta su granito de arena y yo encantadísimo, de verdad. De verdad, ayer nos compró Argaric 5.
No compró un cofre que vale un euro. No, no, no. Nos compró 5 de golpe, que valen 4. Ay, Sardón, la que has fallado, compañero. A ver, es para ganarles al Torino, ¿eh? Para el Torino es para ganarles. Está en tercera división. Por cierto, no me he fijado en la alineación del Torino. A ver, voy a mirarla. Gol de Sardón. A ver. Pues eso, bienvenidísimo, Javi, tío, de verdad. Javi, ya te llamo como si fueses uno más. Ya te llamo como si fueses uno más. Ya como si fueses colega mío ya. Ya te llamo Javi ya. Vale, no tiene la plantilla metida. Ya te llamo Javi como si fueses... Que me sale porque un amigo mío se llama Javi. Entonces me sale llamarte Javi ya. Me sale llamarte Javi. Por eso me ha salido decirte Javi, básicamente. Vamos, va. 4-0 al final, este partido es para que cojan ritmo. Javi me vale. Perfecto, tío, perfecto. Es que es lo que te digo, de verdad. Me sale solo porque como un amigo mío se llama Javi. Siempre le llamo Javi, Javi, Javi. Y pues ahora te he visto a ti, Javi, y decirte Javier me suena raro, ¿sabes? Anulado. Me suena raro decirte Javier. Ya te llamo Javi, eres uno más ya. Uno más de la familia ya. Venga, va. A ver, este partido... La pretemporada pasada pasó un partido también como este. Que les metimos 15, me parece que fue. Pero bueno, veremos a ver en esta temporada con Champions. Va a ser difícil esta temporada con Champions, ¿eh? Yo creo que nos hemos reforzado bien con mi ojeador. Que todos los meses le pago ahí... Argaric. Pero yo creo que... Yo creo que podemos hacer cositas. Yo creo que podemos hacer cositas. A ver, va a ser difícil mantener ritmo en Champions y en Liga. En las dos va a ser muy difícil. Pero yo creo que se pueden hacer cosas. Es que se pueden hacer cosas, yo creo. Tenemos arriba a Garcés. Tenemos por banda a Iván Jiménez. Por otra banda nos hemos fichado a Brian Gil. En el campo Pablo Torre Milancourt. No sé, hay cositas que se pueden hacer... Que puede estar bien, ¿no? Es mira, gol de Brian Hill. De cabeza. De centrales, Papetti. Y luego tenemos el Fabián Andrés, que ha dado el salto. Hay cositas. Cositas hay. Oye, de verdad, mira, el Fabián Andrés justamente mete de cabeza. 7-0 media hora. Estos son los partidos que se hacen un poco eternos, pero bueno. Al final lo que quiero es que cojan ritmo, que cojan minutos. Sobre todo ritmo competitivo. Porque al final es importante que en una pretemporada estén felices. Hostia, el central serbio, macho. Se me ha olvidado, ahora lo miro. Se llamaba Kovacevic. Zeran o Seran o Zetan, Zetan Kovacevic o algo así es. ¿Vale? Vamos a mirarlo. Era Kovacevic. Zoran, ¿no es? Algo así era. Macho, es que tienes una memoria, macho. Yo no me acordaba ya. 12 millones. Era lo que nos costaba. Gila no se quiere ir. Bueno, pues será suplente. Si quiere estar en el equipo siendo suplente, pues que esté suplente. Elogiar. Sardón ha metido hat-trick ya, ¿eh? Ojito con Sardón, el delantero argentino. Javi López y otro. Y otra asistencia Javi López. Javi López es brutal. Es muy bueno Javi López, ¿eh? Os lo recomiendo totalmente. Vale, descanso. Vale. Cerramos puños. Vale. Más. Entonces voy a hacer cambios ya. Voy a hacer cambios ya porque ya no me merece la pena. A ver, los que sea tal. Mario Gila para adentro. Improta. Ceballos. Tabouni por Brian. Riquelme por Iván. Garcés por... Solamente me llevo un delantero. Bueno, pues... Voy a poner los dos delanteros avanzados, porque si no son cojos. Si no van a ser cojos, entonces... Vale, tenemos por aquí a Haas, pero está cansado Haas, así que no lo voy a meter. El centro es que ahora no tengo. Tengo que meter al Dorian luego, sí o sí. Vamos a meter al portero también. Vale, voy a meterle ya, que más da. Kurk fuera. Entre Dorian...
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Si hay más cambios, delantero no tengo más delanteros, medio centro no tengo más, y me falta un central, que es Haas. Venga, va, para adentro. Vamos a darle minutos. Vamos a darle minutos, va. Vale. Estaría muy bien dejar la portería a cero, la verdad. Más que nada por sensación, no por otra cosa. Porque al final tú piensas que si sale la portería a cero, el equipo va a estar más contento. ¿Quién ha fallado eso? ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? Sardón. Va a jugar el partido entero Sardón, que es delantero ahí suplente. Bueno, es el cuarto delantero, en verdad. ¡Ojo! Abraham Muñoz. El chaval del juvenil, ¿eh? Que metió el año pasado 87 goles. 87-89, algo así metió. Tabouni. Giavoa. Que ha venido gratis este chico. Se nos fue Capaldo por 17 millones, creo que fue. Y nos trajimos a ese chico por gratis. Acababa el contrato y le trajimos gratis. Así que no podemos pedir más, la verdad. Está bastante bien. Está bastante bien, porque venga gratis un jugador así. Del Atalanta, precisamente. Improta, a ver si Improta merece la pena también. Vamos. Ceballos para Improta. Tabouni, Muñoz, fuera de juego. Ah, no, pensaba que había sido fuera de juego, ¿eh? Pensé que había sido fuera de juego. Venga, va. Saltamos por aquí un 12-0. Vamos a pedir calma. Que tampoco es plan de meter más goles. Tampoco es plan. Vamos, va. Tabouni, la pone. Giavoa, gol de Giavoa, Emanuel. Emanuel Giavoa. Pues ya ha empezado ahora hace 20 minutos la Supercopa de Europa. Ha empezado hace 20 minutos, 22 minutos. Va. El equipo del geriátrico de mi abuelo. A ver, no, es que es un equipo de... ¿Quién se metió en el recién? Paul Moreno, Dani, Carlos Castro y Cedric. Que es un equipo Argaric, es un equipo de tercera división. Es de aquí, es de un pueblo de... que tendrá el pueblo 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, no tendrá más. Entonces, pues... A ver, que he hecho el amistoso contra ellos, porque sé que el equipo, sé el equipo que es. Tammy Abram, muy cerca de la Roma. Gran equipo el Torino. Sí, es muy buen equipo, ¿eh? Es más, todos sus jugadores son de... Todos sus jugadores son del pueblo o de alrededores. Alrededor me refiero a los pueblos que están al lado de los suyos, alrededor, de lo que es el valle, digámoslo así. Menos de 2.000, yo creo. Pues no lo sé. A ver. Población. Son... Ah, sí, son muchos menos, tú. Son... Es que Argaric, hazte la idea. He dicho 2.000 a ojo, más o menos. Pero es que son muchísimos menos, ¿eh? Son 700 personas en el pueblo. Y de esas 700 personas es un pueblo que de esas 700, 500, 600 diría yo. De esas 700, ¿vale? De 700, 500... 500 son abuelos. Son viejetes. Entonces, pues... Y todo el equipo son de allí del pueblo o de alrededores, de pueblos de alrededor que están al lado. Así que para que te hagas una idea, ¿eh? Que tiene un mérito de la hostia, en verdad. Estar en tercera división en un pueblo de 700 personas. Que habrá muchos por ahí. Pero... Voy a poner 60.
Y esto lo voy a subir muchísimo. 6.50. Cuando saque otra voz digo, nada, me quedé sin jugador otra vez. Vale, bien, bien. Nos trajimos a Zoran Kovacevic. 12 millones, bueno, no está mal. Vale, y amistoso el Racing avanza paso firme, 15-0, va. Sí, Diyu, tiene razón, son aproximadamente 700. Yo me ponía 680, pero bueno, más o menos. Una media de 700 personas en ese pueblo. Una media de 700 personas, así que imagínate. Imagínate. Tiene un meritazo de la hostia, en verdad, ¿eh? Tiene un meritazo de la hostia. Vale, va. Tenemos partido ahora contra el Oviedo. Tenemos oferta. Es verdad, el Lubin, que este era zurdo, lateral zurdo, eso es. 8 millones, ¿y cuánto lo ofreció por él? 30. Claro. Cesión de Sardón. Nada. Esto aceptar y esto aceptar. Vamos allá, venga. Vamos allá. De verdad, muchas gracias a todos los que estéis por aquí. Ay, me doy el culo, eh. Gracias a todos los que estéis por aquí, de verdad. Ya sabéis que si no podéis, por la razón que sea, suscribiros al canal, aunque tengáis el Prime. O bueno, a ver, si tenéis el Prime, os sale totalmente gratis. No tenéis que pagar absolutamente nada. Pero bueno, ya me entiendes, me entiendes. Entonces, oye, si queréis aportar vuestra granito de arena con el Prime, ¿vale? Os lo agradecería una barbaridad, pero una barbaridad, no os hacéis la idea. Y también tenéis por ahí el tema de los cofres, como ha salido por ahí por el chat, o el tema de los bits también. Vale, oye, si queréis aportar vuestro granito de arena, bienvenido sea, de verdad. Y si no, pues por aquí, con un follow a todos los nuevos, que no, eso sí que no cuesta nada. Un follow no cuesta nada. Y a mí me ayudáis muchísimo, de verdad, chicos. Un follow siendo persona nueva, ayudáis una barbaridad. Casi un empate al Atalanta, Gibraltar top, Argaric. Es que después dices. Bueno, a ver, después dices. Después es que es como para no fijarme. O sea, como para no tenerte en cuenta de los jugadores y todo. O sea, ¿cómo puedes decir que con el Gibraltar hayas casi empatado al Atalanta? Qué loco, macho. Tendrás unos jugadorazos y claro. Después como para yo no estar pendiente, ¿sabes? De los jugadores que me dices. Y si este le recomiendas, el uno sí, el otro no. Como para no estar pendiente de ellos, ¿sabes? Como para no estar pendiente, tío. Vale, venga, va. Vamos a continuar. Partido contra el Oviedo ahora. La plantilla más o menos yo creo que está cerrada, a no ser que sea algo de última hora. A no ser que sea algo de última hora, yo creo que está cerrado. A ver, dinero hay. 34. Bueno, tenemos que quitarle 12 de lo que cuesta Kovacevic. Pero lo demás, yo creo que está cerrado. Quedarían 22, 20, sobre los 20. Miraríamos algo. Si eso vamos a mirar algo en invierno. En invierno miraremos algo, a ver si eso. Bueno, o ahora si sale alguna ganga o cualquier cosa, pues lo miraríamos. De dinero hay el Illich, este Iván Illich. El que me chirría, la parte del campo que me chirría es la banda izquierda, tío. Con Brian Hill, que es bueno, Brian Hill. Pero ha jugado, bueno, no lo ha hecho mal. 7-0-7 en los partidos no oficiales. Pero. Me falla algo, tío. El medio del campo está de sobra. La delantera, quizás. Delanteras tenemos Garcés, Capani, Cop y Sardón. Pero no sé, tío. Tenemos que mejorar cositas. Los centrales, bueno, centrales Papet y Fabián Andrés, está bien. Dale tiempo a Brian. Daremos tiempo. Banda izquierda cubridísima. Con Javi López, Mateu Mori por banda derecha, más de lo mismo. Por cierto, ¿cuánto creéis? Mira, voy a hacer una encuesta.
No, una predicción. A ver, tenemos media de edad. A ver, mira, voy a poner una encuesta, ¿vale? Vais a tener 2 minutos para votar. Con vuestros puntos del canal, aprovechad ahora a gastarlos. Gol del Chelsea. Ojo, pobre Villarreal, macho. Yo quiero que gane el Villarreal. Que a ver, que a mí ni me va ni me viene. Pero yo quiero que gane el Villarreal, tío. Tenéis una predicción que es... tenemos media de edad menor de 23 años. Tenemos esa edad. Gol de Ziyech. Asistencia de Havers. Tenemos menos de 23 años. ¿Qué pensáis? ¿Tenemos la media de edad menos de 23 años? Votad por ahí, hombre, votad por ahí. Que no, no os cuesta nada los puntos del canal. No sé cuántos tendremos, la verdad. Pero pensad. ¿Vale? Pensad, plantilla. Edad, tiene que salir por aquí, ¿no? Aquí, edad. Fijaos. 18, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28 y 30 es el más de plantilla, Argaric, de todo, o sea, toda la plantilla, lo que es toda la plantilla. Lo que es toda la plantilla. Aunque no está votando a nadie, entonces pues igual el votar... Igual el votar solamente te lo llevas tú, Argaric. O es o llevártelo o perderlo. Venga, gente, votar esos puntos del canal, hombre. Votar esos puntos del canal, que no os cuesta nada. Y tienes que adivinar si tenemos la media de edad más de 23 años o no. Si tenemos más de toda la plantilla, me refiero, ¿eh? 23 años o más. O menos. Que puede ser también. Que sea o más o menos. Puede ser más o menos. Ojo, hay gente votando por ahí, hombre, claro que sí. Claro que sí, hay gente por ahí votando. Si es que no cuesta nada, si costase algo, soy el primero que os digo, no hace falta. Pero no costando nada, no cuesta nada. Si es que no cuesta nada. Se acabó. Se acabó, vale. Pues... A ver. Elegir, vale. Ha votado Javier Gil, está entre Javier Gil y Argaric. Javier Gil ha votado 910, a que sí. Tenemos de media edad menos de 23 y Argaric que no. Venimos aquí, datos, media de edad 23. Claro, ¿cuál es la cosa ahora? Tenemos media edad menor de 23, ¿a qué se refiere? ¿Que sí o que no? Claro, eso no lo habíamos pensado. Eso no lo habíamos pensado. Eso no lo habíamos pensado. Si es 23, que es menor o sea, que sí o que no. Claro, no habíamos pensado eso. Claro, no habíamos pensado eso. Claro, no, hostia, no había caído yo en eso. Pablo Torre, 62 kilos pesa solo Pablo Torre, 87 de Orián. Salió más alto Papetti, merecidísimo. Mira, lo que voy a hacer, no voy a decidir ni uno ni otro. Porque claro, ese es el problema. Ese es el problema, claro. Que o el uno o el otro, pero claro, es que no puedo hacer nada. Entonces, mira, voy a hacer eso. Voy a hacer... No ha pasado nada, no ha habido votación. Tendrías que haber dicho 22... y medio o 23 y medio. Claro. Os he devuelto los puntos. No he caído yo. Sinceramente, yo pensaba que iba a ser menor de 23. O sea, que iba a poner aquí 22 o 21. Sinceramente, yo lo pensaba. Pero... Más pequeño, Luis Vélez, 1,59. 1,59 que mide el chavalín, ¿eh? Bueno, chavalín tiene... Sí, 19, chavalín. Y ojo, el más mayor... Keylor Navas en el Sevilla.
Y el más joven, Quique del Levante. Venga, vamos. Camarano. Misa, este nada. Mira, nos empiezan a llegar los ojeos de los jugadores de Sudáfrica que me dijisteis, ¿eh? Que decís que iba a ser, que podrían ser buenos, tal. Pues podrían. Podríamos mirarlo a ver. Venga, va. Vamos allá. Vamos a darle cañita. Vale, esto por aquí. Continúa, venga, va. Contra el Oviedo. Tenemos partidito contra Oviedo. Tenemos partidito contra Oviedo. Bienvenidos a todos los nuevos, chicos. Bienvenidísimos a todos los nuevos. Vale, Illich. Ojo, Cañizares sigue subiendo. Riquelme, García y Juan Aspro ficha por el Linares, creo que era, creo que ponía. Vale. Vale. Por aquí la Liga de Campeones, la previa de la Liga de Campeones, Jeremías Suárez. Jeremías Suárez, que no nos interesa. Dzeko tampoco. Kitolano tampoco. Luka Netz. Este era buen lateral. Este es muy buen lateral, la verdad. A ver, ¿qué más? Con mi pica nariz, macho. Aceptar. Alex. Fuera. Este no nos interesa. Del Nottingham Forest. Y Cheick Ndiaye ya. Pero nos piden 160 millones por él. Así que nada. Vamos, vamos allá, vamos allá. Oviedo, contra Oviedo, pues intentaré sacar todo lo titular que pueda, la verdad. Y luego haremos eso, lo de siempre. A mitad de descanso, incluso igual un poco más, metemos a los suplentes ya. Pero que ya sobre todo los titulares vayan pillando ritmo. Venga, va. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale. Esto lo dejo por aquí. Vale, Oviedo. Jo, cuatro personitas. Cómo se nota? Ya no sé ni hablar a veces, ¿eh? ¿Cómo se nota que es la hora ya de cenar, eh? Es la hora ya de una cenita. Kovacevic. Zoran, vente para acá, para acá. Solar se compromete, perfecto. Y Ryan Cherki, 88 millones. Ha hecho una oferta el ERTA de Berlín. Yo no sé el ERTA de Berlín, ¿de dónde saca el dinero, de verdad? No sé de dónde saca el dinero, macho. Kovacevic. Un 7,5, pero bueno, pero si es un jugadorazo. Vale, Zoran tiene que estar inscrito por cojones. Y Rodolfo Sardón también tiene que inscribirle, macho. Es que ya tengo el cupo entero de. Claro, y Mark Haas no puedo inscribirle, entonces. De aquí tengo que echar alguno, igual. Por ejemplo, el Pajak me da igual que no esté. El Pajak me da igual que no esté. Menos Saúl, igual también le quito. Así, Saúl tampoco va a jugar. A ver, Saúl. Eres jugador sobrante. ¿Dónde está Saúl ahora? ¿Dónde estás enfadado? ¿Se enfadó conmigo? Saúl, plantilla, minutos acordados. Recambio de emergencia. Espero que no te enfades. Vale. Mark Haas tiene que entrar. Y los demás me dan un poco igual. Porque este es. Este puede inscribirle, ¿no? Siendo juvenil, yo creo que se puede inscribir. Vale, Kovacevic, añadir dorsal. A ver qué dorsales hay. Bueno, claro, luego me dejará, al empezar la liga, me dejará poner los dorsales que yo quiera, ¿no? Vale. Haas era para el B. Que ya tienes cinco centrales con él. Hostia, es verdad. Es verdad. Les puedo quitar, ¿no? Cierto es, tengo a Mario Gila, Papetti, el Kovacevic y el otro, sí, verdad. Sí, verdad, por eso pone aquí que es del B. Correcto. Vale, pues ahí me libero de otra. Si es que Argarik está todo, macho. Es que Argarik está todo, tío. Está a todo, tío. Domatei. Chico Maravilla.
reunión de ojeo de Helio Carreira. Ojear, aceptar, aceptar, extremo, nada, borrar este. Argaric, estás a todo, macho. Yo no sé cómo puedes estar a todo, te lo juro. Yo no puedo estar a todo. Yo no puedo, para mí me es imposible. Neko Williams, que podía haber venido con nosotros, pero no vino al final. Me dio mucha rabia, porque podría ser muy bueno. Podría aportar mucho aquí, pero no. Voy a hacer una cosa, voy a meterme aquí en el tema de lo mejor de FM es planificar la plantilla. A mí me gusta bastante eso, la verdad. Y a ti, Argaric, se te da muy bien eso, ¿eh? Se te da muy bien. Se te nota, porque planificas la plantilla, la mía. Planificas mi plantilla y a la vez jugando a... Y a la vez jugando a tu partida, ¿sabes? Y es importante, es agosto. Amistoso de Oviedo, amistoso de Depor. Y empezamos lo bonito, empieza lo fuerte. Vale, iba a hacer aquí, meterme aquí. Yo qué sé, empezar a pedir cosas. Vamos a pedir algo. Aumentar los fichajes. Vamos a intentarlo. Empleados. Fisios, preparadores permitidos. Pues pedimos preparadores permitidos. Claro que sí. Yo quiero pedir todo lo que pueda. Fisios permitidos. Pues también mismo. Ahí no puedo pedir más. Vaya. Yo pido todo lo que haga falta. Yo pido todo lo que haga falta. En la mía no tengo dónde elegir. Ya, eso sí es verdad. Aumentos. De 14 millones a 16. Bueno. Y fisios nos lo rechazan. Rechazamos. Pero lo comprendemos. Vale, pues aquí tenemos para meter dos ojeadores más. Dos preparadores más. Vamos a mirar dos preparadores más rápidamente. A mí, mira, por ejemplo, esto Argaric también me gusta esto. El tema de buscar preparadores. Ataque táctico. Esto lo quito. Esto lo quito. Y esto lo quito. Esto a mí, esto de preparar todo esto. También me mola esto. Epa. Vale. Baja esto. Bueno, espera, voy a buscar. Que yo tenga defensa y tensa mental. A ver si hay alguno así. Y que sea 3 de 4, no 4-4. El Claran Toner, mira, el Toner este que dijimos. El Toner este que no quiso venir, o sea, que no vino por... Porque no había huecos. Para adelante 4 y esto baja. 99. Insisto. 109, más 109. Un preparador más. Nos queda... Vamos a bajar uno en todo. Vale. Carlos García. Sí, pero yo lo hago diferente a ti. Tengo un filtro con las estadísticas de los preparadores y de ahí busco los mejores. Claro. Yo es que siempre lo he hecho así, tío. Siempre lo he visto así. Entonces, pues, por ejemplo, este es buenísimo, este ojeador. O sea, este preparador. Así que le voy a meter. A ver si quiere, que esa es otra. Baja esto. 105, perfecto. Pues este se va a venir. Este se va a venir y son dos preparadores muy buenos. Pero sí, eso al final, si lo tienes controlado. Vale, entonces, venimos aquí. Kovacevic es el titular. Por ejemplo, quitamos a Huskes del B y Kovacevic aquí es mejor que este. Vale. Y te voy a entrenar. ¿Qué le podemos entrenar a este hombre? Entrenar como defensa con toque. Defensa. ¿Qué le podemos entrenar a este hombre? Las asignaciones de los preparadores las pongo yo. Asignaciones de preparadores, ¿te refieres a esto? Es que esto yo no sé cómo va, no lo he mirado en la vida, la verdad. Esto no sé yo cómo va, la verdad. Pero eso sí, editar asignaciones de preparadores, sí. Es que no tengo ni idea de cómo va, tío. No tengo ni puta idea. Vale, Kovacevic. ¿Qué le metemos a este hombre? ¿Qué le podemos meter a este hombre? ¿Colocación defensiva? 13, 15, 14. No. Velocidad, quizás. 12 y 14. Yo creo un poco de velocidad. Yo creo un poquito de velocidad puede venir bien, ¿eh?
Valentía 12. Cuantas más estrellas tengas en cada parte de entrenamiento, mejor. Ojo, a ver. Entrenamiento, preparadores. Cuantas más estrellas tengas en cada parte. O sea, en la parte te refieres de esto. Por ejemplo, si yo pongo aquí, no puedo. Si yo pongo aquí, no mejora esto nada. Ah, vale, con estas estrellas. Vale. Hostia, pero mira qué pila de preparadores tengo, tú. Pero tú te refieres a esto de aquí, a estas líneas de aquí abajo. Contra más estrellas tenga, mejor. Vale, ¿y esto de qué es? Técnica defensiva. ¿Y cómo puedo poner yo? Para eso quítale carga de trabajo a los preparadores. Y por ejemplo, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo pongo yo para, por ejemplo, estas dos estrellas y media, estas dos estrellas y media suban? Porque al final es que es la defensiva, sí o sí, ¿sabes? ¿Cómo puedo yo quitarlo? Que cada preparador solo entrene una cosa. Hostia puta, pero eso es una movida de la virgen. Pues te lo tengo que quitar. Este no entrena nada más. Este tampoco. A ver, vamos a empezar al principio. Este, o sea, yo entreno de la de Dios de cosas. Cali Trueba. Solamente entreno una cosa. El segundo entrenador este, una cosa también. Este una cosa, este una cosa. Este una cosa, este una cosa. Este una cosa, este una cosa también. Este una cosa, este una cosa. Una cosa. Este entreno la de Dios. Ah, vale. Y esto de medio suave, te sobra un entrenador de porteros. Tienes dos segundos entrenadores, quítale al más malo. Voy. Y esto, esto de medio suave y todo esto, esto da igual, ¿no? Tengo dos entrenadores de porteros. ¿Qué me has dicho? Un entrenador de porteros. Esto lo voy a aceptar, porque si no, como me salga y luego no lo encuentre. Ya que es un entrenador de porteros. Que tengo, siempre suelo coger dos entrenadores de porteros, no me digas por qué. Preparadores. No, tengo tres entrenadores de porteros. Tengo tres entrenadores de porteros. Y a ti ponte a entrenar solamente una cosa. Que me pongo yo a entrenar. ¡Ojo! ¿Qué tenemos por ahí? Pedazo hosteíto de Javier Gil. Pedazo de hosteito, muchas gracias Javier, tío, de verdad, muchas gracias. Uf, que me pongo a entrenar aquí. Esto fuera. No, esto soy yo el que lo entreno. Ya, pero yo defensiva, ¿cuánto tengo? Atributos. Defensa 17. Uf, entonces me tengo que quedar yo. Y nada, pido a cenar. Muchas gracias, Javier Gil, tío. Muchas gracias, Javier Gil, por pasarte, de verdad, como siempre te lo digo, tío. Defensa táctica, vale. Pues todo esto lo quito entonces, lo mío. Pero por ejemplo, tío, ahora me sale aquí todo alta. Alta, alta. Alta y alta me sale aquí. Javier Gil, muchas gracias, tío, de verdad, muchas gracias por ese hosteito. Yo enseguida miré también ya a cenar. Pero muchas gracias, tío, de verdad, muchas gracias. Grande, crack. Cómo me guiña el ojo, eh. Cómo me guiña el ojo el pollo de él, eh. Vaya un pillo es. Y pero es que esto me sale en alto, ahora esto lo dejo así. Lo dejo así, Argadi. Alto y alto. Hostia, muy bien, tú. Qué bonito queda tanta estrella, eh. Voy a dejarlo así tal cual. Voy a despedir a un entrenador de porteros. Empleados. Entrenadores de porteros. 3. O sea, tiene 14, 15, 14. Pues espera. 14, 15, 14. 15, 15, 14. Y 17, 17, 17. Vale, lo dejo así, perfecto. Tú mandas. Tú mandas, Agarric, tú mandas. Vale, pues entonces he hecho a este. He hecho a este. Toma un poco, rescisión. ¿Quieres? Está de acuerdo. Perfecto. ¿Cuánto pagamos? 120.000, perfecto. Vale, entonces ahora aquí me queda otro preparador más. ¿Me puedo traer otro preparador más? Perfecto. Vale, aquí lo que voy a hacer. Y el segundo entrenador malardo que tienes ahí, también fuera. Empleados. Segundo entrenador. Segundo entrenador. Solamente tengo uno, ¿eh? El otro segundo entrenador que ves por ahí es del B, creo.
Eso es Tecali Trueba. Este es el segundo entrenador que tengo yo. Pero si solo había, solo hay uno, ¿no? ¿O soy yo que no sé mirarlo ahora? A ver. Segundo entrenador. Solo hay un segundo entrenador. Solo hay un segundo entrenador que es Cali Trueba. Es malísimo el Cali Trueba, busca otro. Es que Cali Trueba. Es que Cali Trueba es de aquí de Santander. ¿Cómo has dicho, Argaric? ¿Cómo has dicho? Que es malísimo. Pues tiene 6, luego 17 y 16. Pero que busca, ¿no? El segundo entrenador. Sí. A ver, sí, de gestión de personal es un poco cojo. Vale, sí, sí. No te digo que no. Este lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Ya fuera de directo sí se lo miro. Pero no tiene atributos de entrenamiento. Luego fuera de directo lo miro, si eso. Creo que necesitas para un segundo entrenador. Luego lo miro, tío. Pues mal, si no, usted también, tío. Tengo que buscar otro preparador ahora que lo pienso. Que luego se me olvida. Bueno, nada, voy a esperar a que sea tal. Vale, Cristante, aceptar. Garitano, fuera. Hetson, aceptar. Aceptar. Fuera. Aceptar. Y continuamos. Argaric, te prometo que ahora fuera de directo lo voy a mirar. Te lo prometo. Te lo vamos. Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo. Por ti, por mi ojeador. Vale. Pues lo que sí, voy a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Vamos a ir dejándolo por aquí. Voy dejando el pedazo de stream que hemos hecho hoy por aquí. A ver si hay alguien de Football Manager en directo. Que no sé si habrá alguien. A ver, ¿quién están por aquí? Vale. Vale. Ojo, palabras mayores. A ver, ¿qué te refieres, alias? ¿Qué te refieres, alias? Som y Serem. TW. Vamos a ello. Som y Serem. A ver si me acuerdo cómo se escribe, ¿eh? Iniciar raid. Som y Serem. Pues no estoy escribiendo. Som y Serem. Aquí. ¿Qué me dice, alias? El anuncio del Samsung me tiene hasta los cojones. ¡Otra vez el anuncio del Samsung! Pues te ha tocado a ti, macho. Es el único que se ha quejado, yo creo. Bueno, sí, igual alguien más lo ha salido también. Igual alguien más lo ha salido también y no tal. Pero os prometo que yo, vamos, sí, no sé ni cómo se pone. Dice yo, a mí también. Ah, mira, pues ahora Diyu otro. Hostia, pues a mí no me miréis, porque yo no sé ni cómo se hace yo eso. Es más, lo voy a buscar. ¿Cómo se pone un anuncio en Twitch? No sé ni cómo va, macho. Mira, aquí hay un vídeo. Bueno. Sí, tío, otra vez en tu directo. Joder, alias, pues de verdad, macho. Eso significa que no quieren que vengas, ¿eh? No quieren que vengas. Se me ha parado tres veces para ponerme el anuncio. Madre mía. Madre mía, de verdad. Joder, pero bueno. Yo no lo pongo. Luego eso, que si pone el anuncio Twitch, van a conseguir que le pille asco. Ya te digo, macho. Joder, ya te digo. Si pone el anuncio Twitch y yo me llevo algo, yo encantadísimo. O sea, si lo pone, pues lo pone. Pero yo, de por mí, no lo pongo. Vamos, eso lo garantizo yo. Porque no sé ni cómo se pone exactamente. O sea, que no sé cómo se pone. Entonces no puedo deciros nada. No puedo deciros nada. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, chicos? Directazo el de hoy. Directazo. Muchas gracias a todos. Como siempre, Argaric. Alias, que estuvo desde... Alias ha estado desde el segundo 29 en el directo, ¿eh? Desde el segundo 29. Muchas gracias a todos, chicos. Buenas noches a todos. Mañana ya sabéis lo que toca. A la misma hora. Un pelo. A la misma hora de siempre, ¿vale? A la misma horita de siempre. Hoy no ha habido suscripciones, no ha habido compra de cofres, hoy no ha habido nada, pero me lo he pasado como siempre. Genial.
Nos vemos, chicos, nos vemos. Buenas noches a todos. Y hasta mañana. Muchas gracias a todos. Adiós.